Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos
sola. Who is this Melchizedek? Is he of the flame? I am a Gentile. I need to know for sure. Él está aquí. Rey.
Jesucristo recibió su nombre en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su nombre en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, que ella vía la falsa y la verdadera, bajo la séptima trompeta estamos con el Mesías, los enemigos de Israel han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tomar contacto de esta forma y tener un compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde queremos continuar con la lectura y vamos a dar gracias por un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Nos sometemos una vez más, oh Padre, ante tu presencia, con humildad, con reverencia, porque sabemos que esta palabra es dador de vida eterna, la que nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos traídos, oh Padre. Nos encontramos en este punto de la tierra y hasta ahora, Señor, para manifestar tu palabra, tu gloria, Señor. Tú enviaste un mensaje glorioso en estos últimos tiempos. Enviaste señales y maravillas, oh Padre, señales malas para el mundo, pero señales de maravillas para el creyente, Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, Señor, que estaba guardado para sabios y entendidos, pero lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender. Ese fue textualmente, oh Padre amado, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Esa es la razón, es el motivo, Padre, que nos juntamos, Señor, para
comer el libro. Comida especial de águilas que tú tenías guardado, Padre. Tú le dijiste al profeta que almacene estos gloriosos mensajes para un pueblo que vendrá, una manada pequeña, gente con percepción profética, oh Padre. Y desde la hora que nos pusimos de acuerdo, Padre, no de nosotros mismos, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. Tú dijiste en Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio y entonces queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra. Oh Padre, permite lecturar conforme está escrito, porque tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, entonces permite y abra nuestra sabiduría y entendimiento para poder entender lo que queremos, lo que tú quieres manifestar en esta hora con nosotros, oh Padre. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro mensaje a lecturar en esta tarde. Vamos a iniciar un nuevo mensaje titulado Influencias, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 15 de febrero del año 1964. Iniciamos a mucha honra la lectura. Párrafos 1 dice: Eso es correcto. Pienso que deberíamos ponernos de pie mientras leemos su palabra. ¿No les parece? La congregación dice: Amén. Así que pongámonos de pie solo un momento mientras leemos su palabra. En esta noche voy a leer como lección una escritura que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6. Escuchen atentamente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí. Que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, Yo, heme aquí, envíame a mí. Párrafo 2. Inclinemos nuestros rostros ahora. Padre, ay, nos sentimos de la misma manera como se sintió Isaías. Ay de nosotros. Pues nosotros, nuestros ojos han visto al Rey, el Señor de gloria. Te agradecemos, Señor, de que hay un proceso de limpieza esta noche que puede tocar no solamente nuestros labios, sino nuestros corazones y nuestras almas y limpiarnos de toda nuestra inmundicia. Pues es cierto que habitamos entre gente de labios inmundos y también nuestros labios están inmundos. Rogamos que el gran Espíritu Santo venga y toque nuestros labios y nuestros corazones con la unción, el fuego del Espíritu Santo del altar de Dios y nos limpie de toda nuestra incredulidad y dudas para que Él entre y haga su morada con nosotros. Pues le amamos, le adoramos y le rendimos culto. Padre, en esta noche te rogamos que si hubiera alguno aquí que aún no ha tenido ese toque del toque purificador del gran Espíritu Santo, el fuego de Dios,
que en esta noche sea hecha esta obra en ellos por causa del reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 3. Trataré de salir temprano. No quiero que se pierdan la escuela dominical. Ahora está bien que pierdan un día de trabajo. Ustedes no perderán mucho. Pero la otra noche los retuve hasta las 9:30 y algo así. Pero sea lo que hagan, no se pierdan la escuela dominical. Ahora, mi tema en esta noche es influencias. Párrafo 4. Queremos leer este relato. Debiéramos abrir en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y ustedes pueden leerlo. Este Usías era un muchacho pastor. Segunda de Crónicas 26 nos dice que él fue ungido rey a la edad de 16 años. Y el padre de Usías era un hombre piadoso. Y este hombre fue un buen hombre al tener padres piadosos. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, encontramos que por lo regular, párrafo 5, yo pienso que hoy día nuestro gran problema de lo que creemos ser delincuencia juvenil es más bien una delincuencia paterna, una delincuencia del hogar. Nuestra gente se apartó de las cosas con las que ellos debieran de haberse quedado. La iglesia se volvió tibia o fría y los hijos se fueron al mundo. Ahora, Hollywood produce muchas películas y televisiones y demás, que incluso son sin censura, donde maldicen y usan el nombre de Dios en vano. Y solía ser malo de los niños que los niños de las iglesias de santidad fueran a teatros o cines, y ahora Satanás se les adelantó al traérselo directamente a la casa en la forma de la televisión, y eso sin censura y demás. Y esa es la manera de Satanás entrar gradualmente. Párrafo 6. Como solía ser el antiguo tobogán para deslizarse. Muchos de ustedes no lo recuerdan porque son demasiado jóvenes. Antes tenían entretenimiento para los niños. Uno se sentaba en su tobogán y daba vueltas y vueltas. Había un agujero, una rampa, y todos se retaban unos a otros a ver quién podía llegar más cerca de ella. Y al poco rato, cuando menos se daba cuenta, el hermano Braja truena el dedo. Uno se iba hacia abajo. Así es el pecado. No juegue con él. No vea cuán cerca puede llegar de él. Vea cuán lejos puede mantenerse apartado de él. Ven, no se arriesgue. Si usted se va a arriesgar, yo no quiero arriesgarme. Párrafo 7. Dicen que una vez un anciano escocés iba a cruzar una montaña. Y los carruajes estaban esperando, todos querían llevarlo. Él dijo, yo quiero que el mejor conductor me lleve. Uno de ellos dijo, bueno, yo puedo guiar mis 6 caballos a todo galope dentro de 10 pulgadas de ese borde alrededor de esa montaña. Caerse significa la muerte. Dijo, yo soy un conductor lo suficiente bueno para guiar mis caballos con seguridad alrededor de allí a 10 pulgadas de mis ruedas y no caerme. El otro dijo, yo puedo ganarle a eso. Yo puedo guiar a 6 pulgadas de distancia o 4 pulgadas y no caerme nunca. Él dijo, ¿qué de usted, señor? Dijo, bueno, yo no sé. A mí no me gusta hacer eso. Yo simplemente me alejo de la orilla. Él dijo, llévame usted. Eso es correcto. Ese es el candidato. Párrafo 8. No se trata de cuán cerca usted pueda llegar y lo bien que usted piense que está fortificado. Simplemente manténgase tan alejado del pecado como pueda mantenerse. Aléjese lo más que pueda. Usted dirá, bueno, yo puedo hacer esto. No hay nada malo en hacer esto. Bueno, si hay una duda en su mente, no lo haga en lo absoluto. Donde quiera que haya una duda, manténganse alejado de eso. Entonces, vea usted, entonces usted está viviendo absolutamente por fe, si no existe una duda. Si existe una duda, entonces déjelo. No le busque la vuelta en lo absoluto.
Párrafo 9. Y yo pienso que muchas veces son los padres los que se apartan. Sé que a veces son las escuelas y demás. Y la escuela dominical como por media hora o una hora el domingo por la mañana. Y el mundo tiene a los niños del resto de la semana y les enseña más cosas que una maestra. Y muchas veces, demasiadas veces, la maestra tiene una pequeña publicación trimestral de la cual enseña, mientras se pinta los labios y se arregla el cabello y deja que los niños hagan lo mejor que puedan. Y aparte de eso, en la casa no reciben ninguna enseñanza cristiana en lo absoluto. Mamá ha ido a una fiesta de barajas en alguna parte. Papá está en la bolera y la hija anda con alguien en un auto modificado. Y aquí está usted, ¿ve? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Usted solamente, sencillamente es terrible. Y entonces hallamos todas estas cosas juntas. Junior sale, anda donde, dando vueltas para arriba y para abajo por las calles en su motocicleta. Y, oh, unos de ellos están jugando golf, otros jugando billar, y es una u otra cosa como entretenimiento. Y la iglesia está suelta. Párrafo 10, por último. Muchas veces ellos tienen a una junta allí. Si a ese pastor se le ocurre tocar cierta tecla que fuera un poco contraria o dijera algo al respecto, esa junta lo llamaría a capítulo. Su nombre llegaría hasta el cuartel general y él sería excomulgado. Así que vean ustedes, se ha convertido en una fuente de ingresos en vez de un siervo ungido que predica el Evangelio. Ven, eso es correcto. Se convierte en algo que ellos quieren. Es una fuente de ingresos. Ellos tienen que quedarse allí para recibir buena paga. Escuche, hermano, que Dios tenga misericordia de un hombre que venga a su que venda su primogenitura por eso. Escuchen. Necesitamos a un hombre que maneje el Evangelio a mano limpia y no con algún guante denominacional puesto. Simplemente trazarlo allí de la manera que está escrito y dejar que las astillas caigan donde quieran. Mamá solía decir, al que le queda el traje, que se lo ponga. Decía, no, no puedes tú, no puedes tú maíz. Así que tenemos esas cosas que debiéramos estar escuchando. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado en esta tarde la lectura de un nuevo mensaje titulado Influencias, predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 15 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Influencias, párrafo 11. Ahora, este rey Usías, siendo un niño tan maravilloso, él tuvo un padre piadoso. Su madre provenía de Jerusalén. Y un padre piadoso quien fue rey antes de él. Y esa clase de enseñanza moldeó a ese muchacho. Yo no soy republicano ni demócrata. Yo hice un solo voto y fue por Cristo. Y él es. Con eso voy a ganar. 12. Ahora, sin embargo, yo pienso que el mejor presidente que hayamos tenido fue Abraham Lincoln. No porque él también fuera kentuckiano, sino porque ese hombre surgió de la nada. Y todos los libros que tenía ese hombre desde que era un jovencito, casi hasta que fue de edad avanzada, era la Biblia. Y el progreso del peregrino de Bunyai. Vean, eso lo moldeó a él, que esa persona honesta. Él, lo que usted lee, lo que hace, moldea su carácter. Eso dice lo que usted es. Y ahora vean, él leyó donde si tú hacías lo malo, pagabas por ello. Si hacías lo bueno,
Dios lo honraría. Y eso moldeó lo que él era. Y su madre, una mujer santa también, él dijo, si hay algún crédito que se daría a alguien, es a una madre piadosa que lo crió correctamente. Ahora, eso hizo, creo yo, diría que al menos uno, si es que no el más grande presidente que hayamos tenido. Él surgió de la nada y Dios lo hizo presidente por cuanto él fue un hombre honesto y bueno. 13. Ahora, vemos que este muchacho era igual. Al tener estos padres piadosos, él hacía lo que era correcto. Cuando fue hecho rey y cuando tenía 16 años de edad, él ignoró toda la política y las opiniones populares de su día y le sirvió a Dios con reverencia. Eso le hizo un verdadero rey, ignorar la política y la opinión moderna y servirle a Dios con reverencia. Eso estuvo muy bien. Su reino, Dios lo bendijo. Fue tan grande a tal grado que le seguía al de Salomón. Y Salomón tuvo el más grande que existió. Pero este muchacho le siguió a Salomón en su reino. Fue una gran ayuda al joven profeta Isaías. Y siendo él un jovenzuelo en ese tiempo, apenas estaba creciendo. Habiendo nacido como profeta, él se fijó en la influencia que tenía este hombre sobre el pueblo. Y él veía de dónde provenía su influencia, por causa de que él confiaba en Dios enfáticamente. Y tenía, él se fijó nuevamente, Isaías, ¿cómo es que Dios bendeciría a aquellos que serán fieles a la palabra de 14? Ahora nos damos cuenta que este jovencito quería quedarse con los principios de lo que Dios dijo. Él guardó sus leyes. Usías no se desvió a diestra ni a siniestra. Él se quedó exactamente con lo que decía la palabra. Y Dios lo honró y lo bendijo en todo lo que hizo. Prosperó y siguió adelante. ¿Qué ejemplo es ese para cualquier persona joven? Pienso que él tuviera, que si tuviéramos gente hoy, nuestras iglesias que reclaman ser cristianas, si ellos se abstuvieran de las cosas del mundo y vivieran esa clase de vida, eso influenciaría a los cristianos más jóvenes a hacerlo también. Pero hoy, cuando ellos bajan la guardia y beben y fuman y se comportan indebidamente y aún tratan de mantener su confesión como cristianos, eso pone una mala piedra de tropiezo en el camino de los demás y se hace muy difícil. 15. Recuerden, la Biblia dice, vosotros sois epístolas escritas y vivientes, leídas por todos los hombres. Ahora, mucha gente no lee la Biblia, pero Dios lo ha hecho a usted, un representante viviente. Usted es una carta caminante. Debería ser una Biblia caminante. Cristo en usted. Usted debería ser la palabra caminante de Dios. Y si usted profesa ser un cristiano y no lo es, su influencia, lo que usted esté influenciando, hará que usted tenga que dar cuenta por muchas almas que usted ha apartado, alejado de Cristo en aquel día del juicio. Así que nos conviene en esta noche pensar acerca de eso, porque todo hombre, mujer, muchacho y muchacho sabe que usted va a llegar al juicio. Usted pudiera escaparse de esto, aquello y lo otro. Usted pudiera ganarle al impuesto sobre la renta y pudiera escapar de la agencia tributaria. Pudiera hacer una cosa u otra. Pudiera haber excedido el límite de velocidad y tal vez los policías no lo hayan atrapado. Pero un día, el juicio lo va a atrapar a usted. Eso es seguro. 16. Y es necesario que el hombre muera y después de esto, el juicio. La muerte no es una cosa difícil.
es el juicio después de la muerte. Esa es la parte lastimosa. Y allí, lo que usted haya hecho en la vida y cómo ha influenciado a otros, tendrá que dar cuenta por eso en aquel día. ¿Cuánto más deberíamos poner a un lado todo peso y el pecado que nos asedia tan fácilmente para que podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, mirando, no al credo, a la denominación, a alguna otra persona, sino a Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe? Amén. ¿Cómo debiéramos pensar en esas cosas seriamente, reverentemente, mientras vemos que aquel día se acerca y sabiendo que en cualquier momento las páginas de su vida, el libro, pudiera cerrarse esta noche y mañana será demasiado tarde para que usted lo haga? No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque tal vez mañana nunca llegue. Hombres y mujeres, muchachos y muchachas, que pudieran estar sentados aquí en esta noche y antes del amanecer estar en la morgue. Es verdad. Y cuando su libro se cierre, usted nunca tendrá otra oportunidad. Esta pudiera ser la última oportunidad que usted tenga alguna vez. Piensen en ello seriamente. Usted dirá, bueno, probablemente que no, pero pudiera ser. Pero recuerde, algún día el libro va a ser cerrado. Y lo que usted está haciendo ahora, y especialmente ustedes, gente que reclaman ser cristianos, sepárense de las cosas del mundo. No tengan nada que ver con el mundo. Huyan de él, porque alguna persona lo está observando. Alguien lo está observando a usted. Y usted no solo se va a enviar a usted mismo allá, sino que los va a llevar a ellos al lugar malo. Y usted va a tener que dar cuenta por su influencia. 18. ¿Cómo es que este profeta observaba a este hombre y vio que Dios lo había bendecido? ¿Y qué influencia fue esa? ¿Cómo es que ese hombre prosperó lo que Dios hizo por él? Él vivió una vida que era maravillosa, bendecida por Dios, y él no se desviaba a diestra ni a siniestra. Ahora, aquí vemos otro ejemplo en este hombre. Este hombre, Usías, un gran rey que una vez caminó con Dios. La Biblia dice, cuando el rey se sintió que estaba seguro, sintió que él estaba bien, entonces se envaneció en su corazón con gran orgullo. 19. Permítanme detenerme aquí para decir esto solemnemente, mi hermano y hermana. Dios los ha hecho a ustedes mi audiencia en esta noche. Yo debo ser muy sincero en lo que estoy diciendo y ustedes deben escuchar con profunda sinceridad. Ese es el problema con mucha gente hoy. Ellos piensan. Tenemos unos de nuestros hermanos ministros, algunos de ellos llegan a un lugar, quizás, y grandes ministerios, al punto que se sienten inseguros. Hemos tenido esto y sabemos que es verdad. Muchos ministros en la tierra hoy empiezan a beber. Algunos de ellos piensan, bueno, yo tengo mi pequeño reino construido a mi alrededor. No hay razón para que yo... Esa gente me ama tanto que ellos no le harán caso si yo hago esto o si hago aquello. Permítanme decirle, hermano, hay uno que está mirando y ese es Dios. Ningún hombre está seguro fuera de Dios. 20. Algunas veces llegamos entonces a un lugar, pensamos, Dios nos bendice. Él me dio un Cadillac. Él me dio un trabajo mejor. Él me dio esto. Esa no es señal de que usted no pueda apartar sus bendiciones de usted. Cuando usted se enaltece y piensa, bueno, una vez yo estuve orando toda la noche, una vez hice esto y aquello, pero no lo hice más. Usted
está en terreno peligroso. Eso es lo que pasa con nuestra gente pentecostal. Mientras que allá en el pasado, hace mucho tiempo, cuando teníamos misioncitas en alguna parte allá en la esquina, y las mujeres sin medias y tocando un pandero allá, tenían que orar toda la noche y todo eso. La policía los metía presos y se quedaban en la cárcel y demás. Ustedes oraban. Las iglesias, todas las denominaciones se reían de ustedes. Los ha ensalzado a tal grado que tienen unas de las mejores iglesias en el país. Grandes denominaciones poderosas. Ustedes empiezan a sentirse seguros. Tengan cuidado, porque ahí es donde ustedes se enaltecen. Entonces, cuando Dios envía algo, ustedes no pueden aceptarlo porque ya han presenciado esta cosa. Ustedes entonces empiezan a sentirse seguros. Y ese es el momento en que ustedes van en camino hacia su caída. Eso es con las naciones. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencias. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 15 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, miren a nuestra nación. En una ocasión fue uno de los grandes países morales del mundo. Mírenle hoy. Es el hazme reír del mundo. Más inmunda que cualquiera cosa que yo conozco. Cuando me bajé del avión y llegué a Roma y fui a San Angelo para entrar a la catacumba, me sentí avergonzado cuando vi un letrero ahí en la catacumba de San Angelo que decía, una palabra para todas las mujeres americanas. Por favor, pónganse ropa antes de entrar a la catacumba para honrar a los muertos. Iban allí en pantalones cortos, largos, en un lugar como Roma. Y entonces tuvieron que decirle a las mujeres americanas, pónganse ropa para honrar a los muertos. Pues ha llegado a ser una hediondez en las narices. Y todo nuestro dinero para el extranjero, préstamos bajo arrendamiento y cosas como esas, nunca comprarán la amistad. Párrafo 22. Lo que necesitamos en esta nación y nunca la tendremos, pero lo que necesitamos es un tiempo de limpiar la casa, no una limpieza de la política, sino un avivamiento enviado por el Espíritu Santo que la barra de arriba abajo. Eso es lo que necesitan nuestras iglesias. Eso es lo que necesita nuestra gente. Eso es lo que nosotros como individuos necesitamos. Que nuestra influencia, cuando nos enaltecemos y decimos, yo soy pentecostal, yo hablé en lenguas, yo dancé en el espíritu. Usted pudiera haber hecho eso, pero déjeme decirle algo. Hermano, eso no es seguridad para usted, ni en lo más mínimo. Vemos que cuando Usías se enalteció en su corazón, nos damos cuenta que Dios lo hirió. ¿Qué hizo él? Él intentó tomar el lugar de un ministro. Él pensó que porque se había enaltecido, Dios lo había bendecido. Le había hecho un gran hombre, que él podía hacer lo que quisiera. Oí a una joven decirme, no hace mucho, él dijo, ¿sabe, hermano Branham? Dios me ama tanto que él me deja hacer lo que yo quiero. A él no le importa. 24 el párrafo. Yo oigo tanto hoy día acerca de Dios siendo un Dios bueno. No es. No estoy disputando eso. Él es un Dios bueno. Pero Él es también un Dios de ira. Su santidad requiere justicia. Su ley requiere juicio. Si en una ley no hay juicio, esa ley no tiene ningún efecto. ¿De qué serviría decir, es contra la ley pasarse esta luz roja aquí, sin saber una pena por eso? Vean, eso no sería ninguna ley. Ellos no podrían hacer nada al respecto porque no hay una pena.
Hay una pena por infringir la ley de Dios. Y ella, usted tendrá que pagar hasta el último cuadrante antes de que lo saque. Párrafo 25. Ahora, muchos hombres hoy cometen ese triste error que cometió este individuo cuando él se exaltó, se hizo grande, llegó a tal punto que tenía todo en sus propias manos, se sintió seguro. Dios me ama tanto que ya no hay nada que pueda molestar. Cuando él hizo eso, él cayó en la misma condición que cayó Nabucodonosor una vez, como ustedes lectores de la Biblia ya saben. Encontramos que él entonces fue herido con lepra porque trató de tomar el lugar de un ministro. No hace mucho yo hablo internacionalmente para los hombres de negocio del Evangelio completo. Hace algún tiempo yo estaba sentado en un lugar, era allá en Jamaica, estábamos teniendo una reunión. Yo los amo a ellos, porque son gente que han salido de todas las iglesias. Eso me da a mí una oportunidad para hablar. A veces las iglesias no cooperan, pero sus hombres de negocio están cooperando. Ellos en cierto modo tendrán que mantener las apariencias por causa de los hombres de negocio. Párrafo 27. Así que nos damos cuenta que yo estaba teniendo una reunión allí. Esa noche cuando ellos regresaron al motel flamenco, yo dije, yo estoy avergonzado de ustedes. Dije, es una desgracia. Todo de lo que ustedes hablaron delante de todos los líderes y demás y hombres de negocio de por aquí fue sobre yo tenía un negocito por aquí y tengo 16 Cadillac o lo que fuera. Yo dije, esos hombres ustedes no pueden compararse con ellos. Ese es el problema con la iglesia hoy. Ustedes están tratando de compararse con Hollywood. Están tratando de hacerlo como Hollywood. Recuerden, Hollywood brilla, pero el Evangelio resplandece. Ustedes no pueden irse al terreno de ellos, ustedes tienen que traerlos a ellos al terreno nuestro. Allí es donde tenemos que llevarlos, tenemos que traerlos acá, no nosotros irnos para allá. Nunca podríamos compararnos con ellos, no queremos hacerlo. Ellos brillan y destellan. El Evangelio resplandece con mansedumbre y humildad. Esa es la diferencia entre un brillo y un resplandor. Párrafo 28. Ahora, nos damos cuenta, y yo le dije a esos hombres, dije, la cosa que ustedes que solo son hombres de negocio, están tratando de predicar el Evangelio. Ustedes no tienen ningún negocio haciendo eso. A nosotros los predicadores se nos hace bastante difícil mantenerlo a nivel. Y ustedes, hombres, no deberían estar haciendo eso. Ustedes están tratando de tomar el lugar equivocado. Ustedes son hombres de negocio, pero no traten de tomar el lugar del Evangelio. Yo dije, el problema de eso hoy es que ustedes están tratando de decir cuánto tienen. Qué distinto a los primeros pentecostales. Los primeros pentecostales se deshicieron de lo que tenían. Un pequeño cantante allí era un hombrecito muy fino y yo lo amo. Él era un hombre excelente, pero él dijo, hermano Branham, yo nunca quisiera refutar su palabra o decir algo en contra de eso. Yo dije, eso está bien. Si no es la palabra del Señor, usted entonces tiene el derecho de hacerlo, hermano. Y él dijo, esa es una cosa en la que usted está equivocado. Yo dije, oh, no, no, no. Dije, los primeros pentecostales vendieron todo lo que tenían y lo aportaron para las misiones y salieron. Y un predicador allí, él dijo, eso fue lo peor que ellos alguna vez hicieron. Yo dije, ¿cómo? ¿El Espíritu Santo cometió un error? Él dijo, yo no digo eso, pero fue lo peor que ellos hicieron. Dijo, entonces cuando surgió la disputa en la iglesia, ellos no tenían hogares a donde ir. Y yo dije, exactamente esa fue la razón por la que Dios hizo que vendieran sus casas. Ellos entonces fueron a todas partes propagando el mensaje por todo el país. Ellos no tenían otro lugar a donde ir. Dios sabe lo que Él está haciendo. Simplemente dejen que Él dirija el negocio. Párrafo 29. Encontramos que este hombre tomó un incensario y empezó a hacer una ofrenda, un incienso, ofrecer incienso. Ese no era su trabajo. Él era rey, no debía ser sacerdote. Y el sacerdote corrió tras él y le dijo, tú no deberías hacer eso. Eso solamente le corresponde a un levita y tú no eres un levita.
Se necesita un hombre consagrado para eso, y tú no estás consagrado al Señor. Tú eres un rey. Dios te está bendiciendo. Eso es bueno. Pero tú no estás consagrado para hacer eso. Tantas veces hemos visto dones que han tratado de ser imitados, cuando ellos no estaban consagrados para ese llamamiento. Y hemos visto todo esto. Lo vemos hoy así como fue entonces. Vemos a alguien tratar de imitar a una persona que tiene el Espíritu Santo. Grita como ellos, habla en lenguas como ellos, y con todo eso no saben más de Dios de lo que sabría un hotentote acerca de un caballero egipcio. Eso es correcto, simplemente es una imitación, actuando como eso, fingiendo algo. Pero déjenme decirles, ustedes que están poniendo la mirada en eso, recuerden, cuando usted ve a alguien imitándolo, en alguna parte hay algo genuino. Si yo me encontrara un dólar y fuera falso, es solo una señal de que fue hecho de uno verdadero. Párrafo 30, por último. Pero encontramos a este hombre, Usías, tratando de tomar el lugar de este sacerdote. Y cuando ellos corrieron tras él para decirle, él se enojó. Él se volteó y les hizo saber, yo haré lo que me dé la gana. ¿Quiénes son ustedes para decirme qué hacer? ¿Ustedes me van a decir lo que yo debo hacer? Yo soy rey, yo hago lo que me dé la gana. Y Dios lo hirió con lepra, a sí mismo. Y él murió leproso. En su ira, cuando su ira se había encendido, entonces fue herido con lepra. Esa fue una lección para el joven profeta. Seguro que sí. Después que él había observado a este hombre surgir y obtener su PhD, su LLD, y así sucesivamente, y luego tratar de tomar un lugar que no le correspondía. Él se dio cuenta y se molestó por eso. Cuando alguien trató de decirlo lo que era él así, dice el Señor, él falló en reconocerlo y Dios lo hirió con lepra, que es un tipo del pecado. Muy bien, por medio de esto, Isaías aprendió que Dios ordena a su hombre poniéndolo en su lugar. Dios es el que ordena. Nosotros no podemos tomar a un hombre en alguna ocasión y hacerlo esto a él. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencias, mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 15 de febrero del año 1963, 64. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Influencias. Párrafo 31. Una jovencita, aquí no hace mucho, ella me dijo que, ella me dijo que tenía un muchachito que ella dijo que él sentía que tenía un llamado. Ella tenía como 35 años de edad, me supongo. Ella dijo, mi hijo, como de 14 años de edad, él siente que tiene un llamado. Hermano Branja, ¿lo enviaría usted a algún colegio para que obtenga su PhD o algo así? ¿Qué aconsejaría usted? Yo dije, el mejor que yo conozco es el colegio de rodillología, hincándose de rodillas. Yo dije, él saldrá allá entre eso. Y cuando menos usted piensa, empezará a aprender matemáticas y todo acerca de esto, acerca de aquello, y le harán examen mental y uno de coeficiente intelectual y todo eso. Y luego le sacarán todo lo que él tenía de Dios. Dije, no estoy degradando esas cosas, pero simplemente estoy mostrando lo lejos que ellos se desvían de la línea. Observen y vean que esto ha sucedido. Ahora, Dios ordena a su hombre en su lugar. No hace mucho estaba leyendo una pequeña historia donde una mujer que tenía una enfermedad, una pulmonía, en San Luis, Missouri. Ella estaba muy, muy enferma y le dijeron que iba a morir. Y ella tenía un hijo en el colegio, así que el doctor fue allá para averiguar cuánto más tiempo pensaba él que ella viviría. Y dijo,
Ella probablemente no estará aquí más de un día o dos. Así que le enviaron un telegrama al hijo que será mejor que vengas a casa. Su madre estaba gravemente enferma. Entonces el hijo, al recibir el telegrama, se estaba preparando para ir y recibió otro telegrama. Tu madre ya está mejor, todo bien, no vengas. Bueno, entonces, como un año después, pues el muchacho hizo su visita anual a casa. Cuando llegó a la casa, él dijo, mamá, después de saludarla, dijo, usted sabe, yo me pregunto, cuando usted estuvo tan enferma, usted nunca me contó qué sucedió. Ella dijo, oh, hijo, tengo algo que decirte. Dijo, ¿tú conoces aquella misioncita por allí bajando la calle? Allá donde esa gente grita de esa manera y lloran y se comportan así. Dijo, sí, dijo, el pastor de ellos cree en orar por los enfermos. Dijo, una de las damas vino aquí y me dijo, el doctor me había dicho que solo me quedaban 2 días de vida. Y dijo, entonces ellos mandaron a buscar, querían hacer que este pastor viniera a orar por mí, la dama. Y yo dije, bueno, seguro, dígale que venga. Dijo, ¿sabes? Él vino y dijo, él leyó una escritura de la Biblia allí y dijo, él vino, me impuso las manos y oró por mí. Y sabes, la fiebre se me quitó y me puse bien. Y ella dijo, oh, alabado sea Dios. Y él dijo, madre, madre, usted sabe que eso no es así. Dijo, oh, no, no, querido, dijo, realmente sucedió. Ella dijo, gloria a Dios, te lo digo, dijo ella. Él dijo, mire, usted ya se está comportando como esa gente. Dijo, usted no debe hacer eso, madre. Dijo, pero, dijo, querido, él lo leyó ahí mismo en la Biblia. Él leyó allí en Marcos capítulo 16. Estas señales seguirán a los que creen. Aquí está, aquí mismo, dijo, nosotros, aquí mismo está, dijo ella. Oh, madre, esa gente allá abajo son de esas analfabetas, dijo. Esa gente allá no tiene ninguna educación, dijo. Ellos simplemente son gente pobre, los despreciables de la calle, y así por el estilo que llegaron allí. Dijo, ese pastor, dijo, nosotros aprendimos en el colegio que Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no es inspirado. Ella dijo, gloria a Dios. Él dijo, madre, ¿qué le pasa a usted? Dijo, hijo, yo estaba pensando que si Dios puede sanarme con la palabra no inspirada, ¿qué haría él realmente con esa que es inspirada? Así que yo creo que eso más o menos resuelve el caso. ¿No es así? ¿No es cierto? Si la no inspirada sana, ¿qué hará la inspirada? Así es, amigos míos. Sí, señor. 35. Ahora, tratando de tomar el lugar de otro, Dios ordena a su hombre. Dios pone a su hombre en su lugar. Él no debe tratar de tomar el lugar de otro. Ustedes no deben hacer eso. Ahora, la visión en el templo. Él fue al templo una vez que se dio cuenta de eso. Isaías vio eso. Lo que le había sucedido a Ezequías. Lo que le había sucedido a él. Y entonces él murió. Y había habido una Usías, quiero decir. Y él había sido llevado al campamento para leprosos. Y su hijo tuvo que reinar en su lugar. Y entonces Isaías ya estaba harto de aquello y fue un día al templo para descargarse y quitarse aquello de la mente. Pienso que esa es una cosa buena para que todos nosotros lo hiciéramos. Ir a la casa de Dios, arrodillarse y entregar el alma para quitarse esa cosa de la mente. 36.
Así que Isaías fue allí y se puso a orar. Él no, tal vez haya sido por ahí en la tarde y él o temprano en la mañana, yo no sé, pero él se arrodilló en el altar y empezó a orar y se puso a orar hasta que entró en profunda sinceridad. Así se hace. Él había visto que lo que estaba mirando aquí en la tierra había fallado. Ese rey a quien Dios había bendecido, este rey grande y poderoso, el más grande de la tierra, y sin embargo, había fallado. Y entonces él no sabía qué hacer y se puso a orar. Entonces de repente, él levantó la cabeza y vio a un verdadero rey. Él vio a Dios exaltado en lo alto. Sus faldas llenaban los cielos. Él vio algo digno de mirar, un verdadero ejemplo. Amén. Cuando usted mira y trata de hacer a un hombre su ejemplo, usted ciertamente fracasará, porque él fallará. Pero él estaba tratando de decirle al profeta, no mires al hombre o a lo que él dice. Dirige tus ojos hacia mí y a lo que yo digo. Mira aquí arriba, no a un trono terrenal, sino a un trono celestial, exaltado allá en los cielos. Y sus faldas llenaban los cielos. Y él miró hacia arriba. Y entonces él miró en el templo. En el templo él vio a Dios exaltado y se fijó en los serafines celestiales. Ahora, esos serafines ahí no son ángeles. Ellos están llamados a ser los quemadores del sacrificio que aboga por los culpables. Y ellos eran los que quemaban el sacrificio. Había una cubierta especial sobre esos seres, mostrando que Dios es totalmente santo. Dios es totalmente santo. Y ellos estaban clamando a lo más alto de sus voces. Santo, santo, santo es Jehová, Dios todopoderoso. Santo, santo, santo. Allí en la presencia de Dios. Recuerden, los serafines, querubines, son los que guardan el lugar santísimo. Ellos son los que toman el sacrificio y lo ofrecen. Y aquí estaban ellos, viviendo allí en la presencia de Dios, clamando, Santo, Santo, Santo es Jehová Dios Todopoderoso. Fijemos en su naturaleza por un momento. Nos damos cuenta que estos eran criaturas de seis alas. Tenían dos alas sobre sus rostros, dos alas sobre sus pies, y con dos alas volaban. Primero, consideremos las dos alas sobre sus rostros. Primeramente, ¿qué será eso? Averigüemos lo que significaban las dos alas sobre sus rostros. Si Dios es tan santo que aún los santos ángeles y querubines tienen que cubrirse sus rostros para pararse en su presencia, ¿cómo vamos nosotros a pararnos? Cuando nos paramos, todos tenemos que hacerlo en la presencia de Dios. Él es el juez supremo y todos nosotros nos pararemos en su presencia. Y ángeles santos que nunca supieron lo que era pecado, ellos fueron creados un ser especial y para pararse en su presencia tienen que cubrir sus rostros santos para permanecer allí. Si los ángeles tienen que cubrirse sus rostros santos para pararse allí, ¿qué haremos nosotros para tener que vivir en la presencia del Dios Todopoderoso si permanecemos en su presencia? Pero nosotros tenemos una cubierta. La sangre de Jesucristo. Eso es correcto. Eso es reverencia. Eso significaba reverencia en la presencia de Dios. 39. Hoy en día no hay reverencia. Lo poco que hay sencillamente es muy poca. ¿Qué?
Usted ve que la gente se ríe de lo que se llama cristianismo. ¿Qué va a sucederle a ese hombre? Cuando Dios envía algo a la tierra y ellos lo ven siendo operado exactamente conforme a la palabra, y luego la gente habla al respecto y se burla, ¿saben ustedes lo que dice la Biblia? Jesús dijo, es blasfemia del Espíritu Santo y nunca será perdonado. Oh, dicen ellos, eso es del diablo. Tenga cuidado con lo que dice, hermano y hermana. Tenga cuidado con lo que dice, pecador. No hay perdón para eso. Jesús dijo, hablar una palabra en contra de eso no sería perdonado nunca, ni en este siglo, ni en el venidero. 40. Miren lo que él acababa de hacer, discerniendo y diciéndoles los pensamientos que habían en sus corazones. Y ellos dijeron, él es Belcebú, llamando al Espíritu de Dios un espíritu inmundo, un demonio haciendo la obra de Dios. Y él dijo, yo les perdonaré. La expiación no había sido hecha en ese momento, pero, y Jesús no había muerto, pero dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo a hablar en contra de eso, nunca le será perdonado. Cuando el Espíritu Santo viene a hacer la misma obra que él estaba haciendo entonces, nunca sería perdonado. Gente irreverente, ¿qué podemos nosotros esperar sino juicio en esta En nación que esta ha nación que ha rechazado a rechazado Dios? a Dios. Amén. Dios le bendiga, Amén. mis Dios le bendiga, hermanos. mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencias. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, del día 15 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 41 dice, esta nación, como mucho Billy Graham y Oral Roberts que han cruzado esta nación, y otros grandes soldados de la cruz que han pasado por este país predicando el Evangelio, y cada año está más desenfrenada, el pecado sigue multiplicándose. Fue el gran evangelista Billy Graham que dijo el otro día en una de sus reuniones, cuando él fue a Nueva York, dijo que creía que Nueva York había aumentado mucho en porcentaje de pecado desde su avivamiento allí. Dijo que cuando él estuvo aquí en California, Los Ángeles, dijo, de aquí a 10 o 15 años, todo ciudadano tendrá que cargar una pistola o algo para protegerse. Ellos no pueden hacer cumplir la ley lo suficiente. El pecado está en tal aumento. Oh, ¿qué es? Es la irreverencia hacia la Biblia. Ellos han rechazado su oportunidad. Han blasfemado y hecho burla. Correcto. Ahora, traigamos esto un poco más cerca de casa. Fíjense en las iglesias lo que han hecho. Muchos de ellos yendo a través del país. Cuando usted consigue a un hombre con suficiente verdadero poder de Dios en él para decir a la gente acerca de sus caminos pecaminosos, consigue a alguien que les diga que ellos tienen que nacer de nuevo, no dar un apretón de manos o pasar adelante para tomar una decisión. Ellos tienen que nacer de nuevo, no poner su nombre en un libro de registro, unirse a la iglesia o saludar de mano o algún rociamiento o bautismo, sino nacer del Espíritu de Dios, separado, la vida de Dios viviendo en usted, mostrándose completamente a sí misma, no solo hoy, mañana, sino el resto de sus días, con gozo en sus pruebas y tribulaciones. Usted seguirá adelante sabiendo que el camino hacia la gloria está abierto ante usted. Esa es la clase de evangelio. Cuando usted los encuentra de esa manera, usted lo predica y regresa al año siguiente, allí están ellos igualitos, la misma cosa, únicamente peores, más y más. Entre más usted predica en contra de eso, peor se pone. ¿Qué es? Es irreverencia. Párrafo 43. Y entonces 95% de esa gente asiste a la iglesia. Tienen sus nombres en el libro de registro y reclaman ser cristianos. Hombres reclaman ser cristianos que fuman, beben, juegan al azar y cuentan chistes obscenos. Muchos diáconos en la junta con una o dos o tres y cuatro esposas. Eso es cierto. ¡Qué desgracia!
Mujeres cantan en el coro con cabello corto. La Biblia dice que ella es una persona deshonrosa, con pintura en la cara. Solamente hubo una mujer que se pintó la cara en la Biblia. Esa fue Jezabel. Dios la dio de comida a los perros. Así que ya usted ve lo que él piensa al respecto. Y luego uno va y les habla acerca de eso y regresa al año siguiente y están peores que lo que estaban en un principio. Irreverentes, no tienen respeto, no tienen pensamientos de decencia. Permítame decirles algo. Mujeres, mujeres jóvenes y ancianas también, que salen por ahí con estos vestidos puestos, esta ropita apretada y pantalones cortos. Usted dice, hermano Branham, usted no debería estar hablando de esa manera. Claro que sí, ese es mi deber. Este es un púlpito. Un hombre me llamó la atención hace mucho, uno de los más grandes evangelistas del país. Él dijo, deje en paz a esa gente. Yo dije, ¿quién es usted para decirme que los deje en paz? Él dijo, yo lo amo a usted. Y dijo, su ministerio es orar por los enfermos. Yo dije, es predicar el evangelio, hermano. Y él dijo, mire, hermano Branham, dijo, pues esa gente cree que usted es un profeta. Yo dije, yo nunca dije que lo era. ¿Es cierto? Él dijo, pero ellos creen que usted lo es. ¿Por qué no enseña a esas mujeres o cómo recibir el Espíritu Santo y cómo recibir dones y hacer algo en vez de regañarlas siempre por la manera en que se visten y por lo que hacen? ¿Por qué no les enseña ese tipo de cosas para ayudarlas? Y yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera se aprenden el ABC? ¿Saben lo que significa ABC? Siempre creer en Cristo. Eso es correcto. Amén. Párrafo 45. Ahora, ¿cómo puede uno hacerlo? ¿Cómo puede usted hacerlo? Parece como que hay una presión sobre ellos, algo que no les deja hacerlo. Se convierte en una sombra moderna, perdón, una Sodoma moderna. Esa es la hora en la que estamos parados. Esa es la hora en la que estamos parados. Cosas horribles están aconteciendo en la tierra hoy. Y él dijo, bueno, mire, yo dije, no, yo no tengo programas que patrocinar, yo no tengo iglesia que me excomulgue, no, señor. Y dije, él dijo, ese es el deber del pastor, hacer eso. Yo dije, pero ellos no lo están haciendo. Entonces le corresponde a alguien, alguna voz tiene que clamar en contra de eso porque está mal, ciertamente está mal. Tengan reverencia, respeto por ello. Párrafo 46. Una jovencita me dijo una vez, ella dijo, señor Branham, ellos no hacen otra ropa sino esta. Yo dije, ellos todavía venden tela y tienen máquinas de coser. Eso es correcto. Permítame decir algo. Señora, usted pudiera ser tan limpia y virtuosa, a más no poder. Usted pudiera ser honrosa para su esposo, para su novio, a más no poder. Pero un día de estos, en el tribunal del juicio, usted va a responder por cometer adulterio. ¿Y si no soy culpable? Claro que sí es culpable. Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Cuando ese pecador que la miró a usted de esa manera y tuvo esos pensamientos acerca de usted, él tendrá que dar cuenta por eso en el día del juicio. ¿Y por qué lo hizo él? Usted se le presentó a él, ceñida en alguna clase de ropa y cosas como esas. Correcto, esa es una vergüenza. Usted va a tener que hacerlo, señora. Párrafo 47. Y ustedes, hombres que se llaman a sí mismos cristianos, que debieran gobernar su casa y permitan que sus mujeres hagan eso, arrepiéntanse a toda su casa, perecerá. Ustedes tal vez no me quieran después de esto, pero les voy a decir la verdad, porque mis manos van a estar libres de esa sangre cuando yo llegue al tribunal del juicio. Eso sí es seguro. Ven, sí, escuche, hermano. Siempre hay una voz que acompaña a la señal, usted sabe, y será mejor que usted la escuche, no la mía, pero esto es lo que dice la Biblia. Correcto. Oh, yo sé que eso suena anticuado, pero es exactamente lo que dice la Biblia, y eso es lo que estamos nosotros llamados a hacer. Los ángeles tienen que cubrir sus rostros para pararse en la presencia de Dios. Párrafo 48. Y, mujeres, cuando la Biblia dice que es impropio o indecoroso que una mujer incluso ore con el cabello corto,
Ella no tiene derecho de orar y ustedes la ponen en el coro y hasta la hacen predicadora. Correcto. Yo sé que eso los enferma un poquito, pero ustedes saben, como mamá solía decirme acerca de tomar aceite de resina, si no te enferma, no te hará ningún bien. Así es con el Evangelio. Tiene que ponerlo a usted a pensar. Es la verdad. Tanto al hombre como a la mujer, ambos son culpables, ambos lados, 6 de una y media docena del otro. 49. Es allí precisamente en donde estamos parados, irreverentes, no importa lo que diga la palabra. Bueno, está bien, yo creo que está bien. Usted está presumiendo que eso está bien. La Biblia dice que está mal. Y presumir es aventurar sin autoridad. Usted no tiene la autoridad de Dios para hacerlo. Estos seminarios, escuelas y demás que pasan por encima de estas cosas de esa manera es una desgracia. Eso pone a jóvenes, a ministros jóvenes, en el camino incorrecto. Los lleva en pos de alguna clase de teología hecha por el hombre en vez de la palabra de Dios. Con razón ellos no pueden creer un verdadero y genuino mensaje. Con razón no pueden tener estas cosas en la iglesia. Con razón ellos tienen que echarlo a él fuera en los últimos días. No hay reverencia en su presencia. Su presencia puede bajar y ellos se reirán y tronarán chicle. Caminarán por todos lados y se comportarán como no sé qué. No hay nada de reverencia en lo más mínimo en su presencia. Ahora, no hay reverencia en lo absoluto por Dios o su pueblo. Para por 50 permite. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ellos esto? Ahora, escuchen con atención. ¿Por qué lo hacen ellos? Es que no están conscientes de su presencia. Ellos no creen que sea Dios. ¿Creen ustedes que esa mujer realmente habría, o ese soldado lo hubiera golpeado a él en la cara y hubiera puesto un trapo alrededor de su rostro y golpeado en la cabeza y dicho, bueno, si eres profeta, dinos quién te golpeó? Si ese hombre hubiera sabido que ese era Dios a quien estaba golpeando, ¿creen ustedes que él hubiera hecho? ¿Creen ustedes que ese soldado borracho le hubiera arrancado barba de su rostro y escupido en el rostro, carraspeando y escupiendo en ese rostro? Si él hubiera sabido que ese era el Hijo de Dios, él no estaba consciente de eso. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más, recordando, estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Influencias. Servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 15 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Influencias, párrafo 51. Y hoy, lo que la gente llama un montón de fanáticos, ellos no están conscientes de que eso es el Espíritu Santo obrando en esa gente. Y simplemente hacen lo que quieren, no estando conscientes de eso, no estando conscientes de su presencia. Ustedes saben, como dice el viejo refrán, algunos de ellos dicen, yo voy a la reunión para burlarme, voy a la reunión para criticar. Se ha dicho que los necios caminarán con zapatos claveteados donde ángeles temen pisar. No están conscientes de Dios, esa es la razón. ¿Por qué no son ustedes como David? David dijo, a él puse siempre delante de mí. Por esa razón, él dijo, no seré conmovido, porque Dios estaba siempre delante de él. Sí, señor. Ahora, en segundo lugar, ellos se cubrían los pies. ¿Qué significaba se cubrían los pies? Humildad. Cubrirse el rostro significaba reverencia en la presencia de Dios. Cubrirse los pies era humildad en su presencia. Como Moisés en su presencia, quitándose su calzado, se descubrió los pies. Pablo, cuando él encontró a Jesús, la columna de fuego, él cayó al suelo sobre sus pies. Donde sus pies debieron haber estado, él tenía el rostro, humildad.
Juan el Bautista, aquel gran profeta, el primero en estar sobre la tierra en 400 años, pero él dijo: yo no soy digno de tocar sus pies, de desatar la correa de su calzado. Vean, la que tenía sobre sus pies cubría, significaba humildad. Observen a este siervo delante de Dios, su rostro cubierto en reverencia, sus pies cubiertos en humildad, sí, y muy conscientes de, estén muy conscientes de su pequeñez. Todos nosotros estamos tratando de ser alguien grande. Yo soy el doctor fulano de tal, el gran fulano de tal y tal. Usted no es nada. Eso es correcto. Eso es solo. Usted no es nada. Si usted desea saber qué tan grande es, meta el dedo en un balde de agua y sáquelo. Y busque el hoyo en donde lo metió. ¿Ven? No hay nada allí. Y eso es lo que somos. Dios puede prescindir de nosotros, pero nosotros no podemos prescindir de Él. ¿Quién es usted? ¿Ven? Estando conscientes de cuán pequeños son, la manera de subir es bajando. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. 54. No hace mucho fui invitado a Chicago por un grupo de santos para predicar. Había allí un gran ministro pentecostal como con 4 títulos de colegio y así por el estilo. Y él no quería mi manera de hablar, novata, allí delante de ese gran concilio que ellos iban a tener. Así que invitó a un hombre de un gran colegio bíblico a que subiera, un gran colegio bíblico de Chicago, para dar el discurso. Y el hombre dijo lo que haría: subiré allí y menospreciaré a esa gente por casi todo lo que pudiera imaginarse, de cuán errados estaban al creer que había un Espíritu Santo y toda esa cosa de esa manera, delante de gente pentecostal. Él subió allí con su pecho erguido y el cuello volteado, como luciendo un traje smoking. Desplegó todas sus notas sobre la plataforma. Él lo tenía arreglado tan magistralmente que podía explicar la Biblia de tal forma que Dios no sabría nada acerca de ella. Y entonces se dio cuenta. Él vio que aquello no cuadró con la gente. Él se mantuvo diciendo una u otra cosa de esa manera. Y ellos simplemente se quedaron allí mirándose uno al otro. Aquello no concordaba con esa clase de gente, esos pentecostales. Así que al poco rato se dio cuenta que estaba derrotado y se metió sus cosas bajo el brazo. Se bajó de la plataforma con la cabeza agachada, inclinada. Un anciano santo que estaba sentado junto a la pared dijo: si él hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Y más o menos así es. También, humíllese a sí mismo. Vea cuán pequeño puede usted ser. No lo que usted sabe, lo que no sabe. Llegue a ser humilde delante de Dios. Ahora encontramos el tercer lugar, que él podía volar con las otras dos alas. Ahora observen. Primero, él, en la presencia de Dios, él era reverente, con su rostro cubierto. Segundo, él era humilde delante de Dios con sus pies cubiertos, y con sus otras dos alas, él podía volar. Lo puso a él en acción. Oh, hermano, ¿qué estaba Dios haciendo? Él estaba mostrando al profeta cómo debería ser su siervo dispuesto. Dios estaba mostrando: estos son mis siervos, estos son míos. Miren cómo están ellos preparados. Reverentes, humildes y en acción. Así es como son los siervos de Dios. ¡Oh, qué cosa! Así es como debiéramos ser nosotros, reverentes a la palabra de Dios, humildes y en acción por Dios. Amén. 57. Como la mujer cuando ella fue llamada a entrar en acción, cuando ella fue y dijo:
Vengan a ver a un hombre que me ha dicho lo que yo he hecho. Su señal la influenció a ella, que él era el Mesías. Ella dijo, Señor, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, ahora tú debes ser un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Vean. Ella esperaba que él dijera, bueno, el Mesías vendrá muy pronto. Yo solamente lo estoy precursando a él. Pero él dijo, yo soy él. Eso la puso a ella enseguida en acción. Ella entró en acción. Ustedes no podrían detenerla. Como dije la otra noche, era como una casa en llamas en medio de un viento recio. Ustedes no podrían detenerla. Ella se fue a la ciudad diciendo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Lo ven? Ella entró en acción. ¿Qué hizo ella? Ella primeramente vino y se humilló. Tráeme de beber. Dijo, pues, nuestros padres bebieron de este pozo. Y así por el estilo. Y ella, él dijo, bueno, yo te daré a beber agua para que no vengas aquí. Ella dijo, Señor, Señor, dame de esa agua. Vean, ella fue humilde al respecto. Y cuando ella se humilló, Jesús entonces le mostró la señal del Mesías. Y eso la puso a ella en acción. Ella entonces estaba lista para decirle a todo aquel que ella encontrara, ven. 58. Realmente, según las tradiciones de ese país oriental, aquellos hombres nunca le hubieran hecho caso a esa mujer. Una mujer como esa no tenía ni voz ni voto entre la gente. Ella ciertamente no tenía. Ella no podía decir nada. Pero, ¿tratarían ustedes de detenerla? Ella estaba en acción. Ella tenía que decirle a alguien. Vengan aquí y vean por sí mismos. Este hombre me dijo lo que yo he hecho. ¿No será esto lo que hemos estado esperando? ¿No será eso lo que dicen las escrituras que el Mesías, cuando él venga, él hará esto? Ella estaba en acción debido a que se hizo humilde y Dios entró en ella. Amén. 59. Pedro, cuando él tomó su palabra, cuando él había pescado toda la noche con la red, siendo un pescador, y él vino desanimado, sin peces. Cualquier buen pescador sabe lo que es eso, volver sin peces. Entonces, primeramente, él había lavado sus redes, las tendió en la orilla y estaba dejando que se secaran. Y Jesús llegó y le pidió prestada la barca. Él predicó y luego le dijo, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Regresa exactamente a donde han pescado toda la noche. Regresa exactamente a donde han trabajado, hora tras hora, y echen las redes para que agarren una buena cantidad de peces, una gran pesca. 60. Fíjense, él dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado nada. Mas en tu palabra, Señor, echaré la red. En tu palabra. Así es. Tome a Dios en su palabra. Y cuando él echó la red, encerró una cantidad tan grande de peces, a tal grado que la red empezó a romperse. Eso lo puso a él en acción. Sí, Señor. La influencia de Jesús sobre él lo puso en acción. Y él dejó caer la red. Y Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos. Mensaje Influencias, predicado en Tunari, California, Estados Unidos, el día 15 de febrero del año 1964. Párrafo 61 dice, el ciego, cuando él fue sanado, sentado junto a la puerta o sentado en la calle. Y los fariseos habían dicho, cualquiera que lo confesare a él o tuviera algo que ver con Jesús, sería excomulgado del templo. Ellos fueron y le preguntaron al padre y a la madre. Ellos dijeron,
edad tiene? Pregúntale a él. Y él dijo, un hombre llamado Jesús me sanó. Dijeron, este hombre es un pecador. Él no pertenece a nuestros grupos. Nosotros no sabemos de dónde vino él. ¡Da gloria a Dios! Él dijo, mire, si él es pecador o no, no lo sé. Dijo, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y dijo, lo raro para mí es que ustedes, que supuestamente son los líderes espirituales de esta hora, y este hombre abrió mis ojos, y sin embargo, ustedes no saben de dónde vino él. ¿Qué hizo él? Él entró en acción. Correcto, eso lo puso a él en acción, ya que él divulgó su fama por toda aquella región. 62. El pueblo. En el día de Pentecostés, cuando Jesús les dijo que esperasen allá y que ellos serían, fueron. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés, cuando ellos fueron influenciados por la palabra de Dios hecha manifiesta. Ahora, recuerden que Jesús dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ellos esperaron, no 8 días, no 9 días. Ellos esperaron 10 días hasta que la promesa fue hecha manifiesta. Y el Espíritu Santo cayó y se repartió a sí mismo, y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Y mientras estaban influenciados por el Espíritu Santo, ellos entraron en acción y salieron a la calle tambaleando como borrachos, gritando y hablando en lenguas. Ellos dijeron, estos hombres están llenos de mosto. Él, Pedro, se puso de pie y dijo, esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel. Y acontecerá en los últimos días. ¿Qué hizo eso? Lo puso a él en acción. Eso lo pondrá a usted en acción. Si usted no lo ha recibido, eso lo pondrá a usted en acción cuando usted vea la palabra de Dios cumplida. Lo que nosotros hemos visto en estos últimos días debiera ponernos en acción. Debiera hacerlo si tan solo lo hiciéramos con reverencia y humildad. La columna de fuego delante de Pablo lo puso a él en acción. Y hoy, cuando vemos esa misma columna de fuego por medio de la ciencia, por medio de sus resultados, por medio de lo de ella prometió, haciendo que la palabra se cumpla exactamente en estos días, eso debería ponernos en acción. La señal ha sido dada, como fue en los días de Sodoma antes de que Sodoma se quemara. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Él se manifestará nuevamente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso debiera poner a todo miembro del cuerpo de Cristo en acción, alcanzando a todo el que puedan, debido a que esta es la hora final, es el último llamado, el último llamado. Palabra por palabra, ella ha sido cumplida. Eso ciertamente debería ponernos a nosotros en acción. Párrafo 64. Nosotros, al igual que el profeta, hemos visto el resultado de denominaciones exaltadas por sí mismas poder de su lugar en Cristo. Perder en su lugar en Cristo. Perder su posición en la palabra, aceptando credos. Y vimos qué les sucedió cuando hicieron eso. Ellos murieron espiritualmente. Vemos lo que les sucedió a los luteranos cuando ellos rechazaron el llamado de Wesley. Vemos lo que le sucedió a los metodistas cuando ellos rechazaron el llamado pentecostal. ¿Y ahora qué de los pentecostales? Hemos visto a hombres exaltados por sí mismos, así como Usías, quien trató de tomar el lugar de un oficio ungido. El oficio de un hombre en la iglesia es ungido, no nombrado. Es ungido. La iglesia, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol, debe ser el oficio ungido por Dios, no elegido por el hombre. El hombre intentó elegir ese oficio una vez, ellos echaron suertes por él. El pobre Matías nunca hizo nada, pero Dios escogió a Pablo y él se hizo. Él sí hizo algo por causa de que estaba ungido.
Y hemos visto a estos oficiales que tratan de decir, este es el santo obispo fulano de tal, este es el estatal fulano de tal, este hombre es tal y tal. Eso nunca llega a nada. Pero cuando Dios entra y toma el control, vemos entonces la unción del Espíritu Santo vindicar la palabra de Dios. Párrafo 65. Ahora, los efectos de la visión sobre el profeta. ¿Qué le hizo a este hombre quien nació profeta? Recuerden, él escribió la Biblia entera. Hay 66 libros en Isaías y 66 libros en la Biblia. Comienza en Génesis, en la mitad del libro vino el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, y termina allá en el milenio. Un gran profeta, uno de los profetas más grandes que hayamos tenido, fue Isaías, y él nació para hacerlo. Pero cuando él estuvo en la presencia de Dios, ¿qué hizo eso que hiciera el profeta? El profeta dijo, ¡ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos! Entrar en la presencia de Dios y ver a un vaso de Dios verdaderamente ungido, eso hizo que un profeta confesara que él era un pecador. Debiera hacer eso con nosotros. Eso debiera. La presencia de Dios ungida. Cuando él vio a aquel dando voces y a los quiciales estremeciéndose y estos ángeles andando de acá para allá, probando que estaban delante de Dios y que ellos eran los siervos de Dios, ungidos y ellos dieron voces. Él era un pecador. ¿Qué sucedió entonces cuando él estaba listo? Ahora escuchen. Ya para terminar, él estuvo dispuesto a confesar que era un pecador. ¡Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de gente que tiene labios inmundos! ¡Ay de mí! Entonces el ángel tomó la tenaza y agarró un carbón del altar, lo sostuvo en las manos y fue y lo limpió con él. Luego vino la limpieza después de su confesión. Ahora, si un profeta llamado vindicado para ser un profeta de Dios en la presencia de Dios, viendo su pequeñez, estuvo dispuesto a confesar que él era un pecador, ¿qué debiéramos hacer usted y yo? Pero ¿saben ustedes lo que nosotros hacemos? Volteamos la cabeza, no ale nos alejamos y nos reímos. Allí es donde estamos parados hasta que viene la limpieza. Miren, Isaías, párrafo 67, quiero que se den cuenta de otra cosa. Dios no utilizó libros, teología y términos teológicos para limpiar a su siervo. Él utilizó fuego. Él nunca utilizó credos para limpiar a su siervo. Él tomó fuego del altar. Y si Dios alguna vez limpiara a un hombre hoy, tiene que ser el fuego del Espíritu Santo que limpia a un hombre. No leer un libro y hacer esto o algún otro libro por de fulano de tal. Un gran ministro de aquí de California dijo el otro día que él tenía el libro del año. Yo no estoy de acuerdo con él. El libro del año es la Biblia, siempre lo ha sido. El libro del año es el libro de Dios, siempre. Párrafo 68. Y Dios utilizó fuego para limpiar a su siervo. Luego siguió, después de que confesó humildemente que él estaba mal. Luego vino la limpieza. Y después de la limpieza vino entonces el comisionamiento. Vean, ese es el problema. Algunos de nosotros tratamos de ser comisionados antes de ser limpiados. Ven, nosotros decimos, bueno, yo seguiré esto. Tenemos que seguir es a Dios. Esos ángeles hicieron una cosa. Vivían en la presencia de Dios, humildes, reverentes y en acción delante de Dios. Luego siguió la comisión. Después de la confesión y la limpieza, fue entonces que él limpió. Isaías clamó, heme aquí, envíame a mí. Párrafo 69. Oh, hermano, hermana, si alguna vez ha habido un tiempo en que los de Isaías debieran venir a la casa de Dios para ser limpiados. Si alguna vez ha habido un tiempo en que el miembro de iglesia debiera venir realmente y confesar sus pecados. Si alguna vez ha habido un tiempo para el descarriado, solo piensa en la noche en que Sodoma se quemó. Me pregunto cuántas personas le dieron la espalda al mensaje de aquellos ángeles. Me pregunto cuántas personas no estaban interesadas lo suficiente para escuchar la voz de ellos.
y perecieron esa misma noche, y nunca más serán solamente su castigo en el infierno para los 70 perdidos. ¿Cómo fue en los días de Noé? ¿Cuántas personas se rieron y se burlaron de él? E iban allí solo para escuchar su. Decían, iremos allá a escuchar otra vez a ese viejo maniático delirando, solo para divertirnos un poco. Se levantaban y se iban, ni siquiera lo escuchaban a él predicar. Toda clase de cosas, y ellos perecieron en los juicios que él estaba predicando. Amos, ese pequeño predicador, sabiendo de la nada, un profeta ungido, fue y miró a Samaria en aquel tiempo. Su calva brillaba, su barba canosa. Cuando él subió a la colina, él miró hacia abajo y sus ojos santos se estremecieron mientras contemplaba esa ciudad, no como los turistas que venían de todo el mundo, porque los sacerdotes, todos ellos habían pecado y profetas falsos les decían que todo estaba bien. Él fue allí sin tener cooperación para su avivamiento. Fue allí sin nada y exclamó. Él dijo, el mismo Dios a quien ustedes afirman servir los destruirá. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Recordando una vez más, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado, y para concluir, mensaje Influencias, predicado en Tunari, California, Estados Unidos, el día 15 de febrero del año 1964. Continuación, hermana Reina, los párrafos 73 al 84. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Influencias. Párrafo 73. Escuche esto, hermano. Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su llanto de dolor. Amén. Mensaje Influencia, párrafo 71. Y yo digo, así dice el Señor, el Dios a quien América reclama servir, la destruirá. Tomen eso como ustedes quieran. Lo que necesitamos es hasta el altar, Isaías. Y Dios dijo, ¿quién irá por mí? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pienso en ese canto, cuando el trozo del carbón ardiente al profeta fiel purificó. Al oír la voz que le llamaba, manda, mi Señor, él respondió. 72. Primero él tuvo que humillarse y ser limpiado y prepararse. Así como vimos al siervo dispuesto, miren a Usías, cómo es que él estaba preparado, pero él falló. Usted dirá, bueno, mire, yo sé que el doctor fulano de tal es un buen hombre. Yo conozco al hermano tal y tal. Ellos pudieran serlo, pero no miren ustedes eso. Miren aquí arriba, ¿ven? Aquí está él. Manera. Dios tiene una manera. Dios tiene una manera de preparar. ¿Cómo lo hizo él? En el día de Pentecostés, Pedro les dijo a ellos qué hacer. Él les escribió una receta y ha permanecido igual siempre. No la adulteren, ustedes matarán a su paciente. Ellos preguntaron, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Él respondió, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que estáis lejos, para tantos como el Señor vuestro Dios llamaré. Eso es aquí mismo en esta noche.
Si Dios aún está llamando, esa es la receta. Ustedes aún pueden recibir el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron allá. Solo ustedes pueden recibir la misma cosa en esta noche. Simplemente sigan hasta el final. Eso es todo lo que tienen que hacer, sí. Entonces usted puede decir, cuando el trozo del carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió, cantémoslo, hábleme o háblame. Y heme aquí, responderé, Señor, háblame, te diré. Heme aquí, envíame, Señor. Escuche esto, hermano. Hay millones que en pecado mueren. Escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarlo. ¿Quién dirá, envíame, Señor? Háblame, háblame. Y heme aquí, responderé, Señor. Háblame, te diré. Heme aquí, envíame, Señor. Inclinemos nuestros rostros. El hermano Branham empieza a tararear, háblame. Al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor. Él respondió, ¿quiere usted ser humilde y limpio? Háblame, háblame. Y heme aquí, responderé, Señor. Háblame, te diré. Heme aquí, envíame, Señor. Mientras ellos están tocando ahora, habrá un Isaías aquí esta noche o 100 que quieran ir, que quieran la limpieza de Dios en su vida. Usted que no conoce a Cristo como su Salvador, usted es invitado ahora al altar. Si Él está hablando a su corazón, yo no estoy muy a favor del persuadir. Yo pienso que el mismo Espíritu Santo es el que persuade. Pero si usted está aquí y está sin Cristo, ahora recuerde, usted dará cuenta en el día del juicio por lo que usted haga en esto esta noche, con esto esta noche. ¿Ve? Ahora, si usted desea venir, yo estoy aquí para orar con usted. En nombre de Cristo, yo le ofrezco la oportunidad para que venga. Busque a Dios y felizmente usted pudiera encontrarlo. Jóvenes, ancianos, de mediana edad, miembros de iglesia, quienes sean, si el fuego de Dios por el Espíritu Santo no lo ha limpiado a usted en su corazón, hasta el punto que usted crea toda palabra de esta Biblia y Cristo es un testimonio vivo en su corazón, que Él ha resucitado de los muertos. Entonces yo le invito a usted al altar, venga acá y oraremos con usted, creyendo todos ustedes, entonces, en base a su propia acción, que usted es salvo. 75. Entonces, ¿hay aquí un descarriado que quisiera venir? Yo le estoy pidiendo a usted, como un siervo de Cristo, que venga aquí y permítanos orar por usted. Yo no digo que él lo aceptará. Yo creo que sí. ¿No desea venir e intentarlo ahora? Si él está hablando a usted, venga. Aquellos sin el bautismo del Espíritu Santo, yo no creo que no haya nadie aquí que no sea, que no esté descarriado. Todos entonces deben estar preparados en oración, cristianos y preparados en oración. Y entonces si usted está preparado en oración y no ha recibido el bautismo y quisiera que Dios se lo diera, entonces es su oportunidad ahora. Hay un hombre aquí que no lo tiene. Que Dios bendiga su humilde corazón. Yo confío que haya otro, Isaías. Ahora, levanten sus manos. Hay un hombre inclinado aquí en el altar, uno que confío que es un Isaías. Ahora, él está aquí. ¿Creen ustedes que él está aquí? Ahora, voy a decirles lo que ustedes han hecho. Ustedes han hecho la cosa más horrible que hayan hecho. Aquí hay 200 o 300 personas que deberían estar aquí en el altar. Permítanme mostrarles en el nombre del Señor que yo tengo razón en lo que estoy diciendo. Miren, algunos de ustedes aquí oren. Aquí está sentada una dama. Aquí con un abrigo blanco, una chaquetita blanca, mirándome directamente. Yo no puedo. Ella es cristiana.
pero ella está orando por una enfermedad. Ella tiene artritis. ¿Cree usted que Dios puede hacer que usted esté bien, sanarla? Entonces puede recibirla. El hombre que sigue, sentado allí junto a usted, tiene algo que anda mal con sus oídos. ¿Cree usted que Dios puede sanar su problema de los oídos, Señor, y restablecerle? Levante la mano si usted cree. Ahora, por favor, sean reverentes por un momento. El hombre justo al lado de él está padeciendo de un problema del corazón. ¿Cree usted que Dios puede sanarle, Señor, con el problema del corazón? Yo no lo conozco a usted. Usted es un desconocido para mí. ¿Es correcto eso? Usted es un desconocido. Bien, escuche. Si Dios me dice quién es usted, ¿lo ayudaría eso a usted? ¿Me escucha bien? Su nombre es el señor Blackwood. ¿Cree usted que él puede decirme en dónde, de dónde es usted? Usted es de Riverbank, California. Si eso es correcto, póngase de pie. Yo nunca lo había visto a él en mi vida. Muy bien. Dios le bendiga, señor. Su fe lo ha sanado. La dama sentada justo a su lado allí tiene problema con los nervios. ¿Desea usted ser sanada de su nerviosismo? Levante la mano si lo desea. Ponga su mano sobre ella, señor, para que ella sea sanada. Ahora, la dama sentada junto a usted tiene diabetes, la que tiene puesto el vestido rojo. Ella también quiere que se ore por ella, ¿ven? Ella desea la oración. Tenga fe. Aquí está una dama sentada, aquí atrás. Ella está lista para una operación. Si ella tan solo puede, oh Dios, ella tiene una matriz desprendida. Su nombre es la señora Madwell. Crea, levántese y acepte su sanidad, señora. Usted no tiene una tarjeta de oración, ¿verdad? ¿No tiene una tarjeta de oración? Muy bien, usted no necesita una. Levante la mano si eso es correcto. Yo no la conozco. No la conozco a usted y eso es correcto. Mueva la mano. Somos desconocidos el uno para el otro. Mueva la mano de esta manera. ¿Qué tocó ella? Ella nunca me tocó a mí. Señor Stewart, ¿quisiera usted también ser sanado de nerviosismo? ¿Y cree que Dios le pondrá bien? Yo soy un desconocido para usted, pero ese es usted y usted padece de un nerviosismo. Usted casi no puede controlarse a sí mismo. Póngase de pie y acepte su sanidad en el nombre de Jesucristo. Aquí está una dama sentada allí detrás de usted. Ella también tiene un nerviosismo. Ella tiene algo mal en los músculos de su cuerpo. A ella se la va a, se le, a ella se la va a quitar eso. Se le va a quitar eso. Señora Newell, póngase de pie. Si ese es su nombre y si esa es usted, crea. La hermana da gritos en voz alta. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Seguro. Aquí está una dama sentada. Aquí mismo, ella tiene problemas del corazón y alta presión sanguínea. ¿Cree usted que eso es correcto, hermana? Póngase de pie si eso es correcto. La dama sentada allí a su lado, ella tiene algo en el pecho. Si eso es correcto, póngase de pie. Dígale a la dama junto a ella tiene crecimientos en la cara, como pequeños tumores. Si ella quiere que eso sea sanado, dígale que se ponga de pie y lo acepte. Ahora hay un grupo de ustedes que deberían estar en este altar buscando el Espíritu Santo. Eso es así, dice el Señor. ¿Entienden lo que quiero decir? Voy a hacer este llamado una vez más. Esa es la vindicación de que yo les estoy diciendo la verdad. Dios le está hablando a la gente aquí. Y ustedes están dudando un poquito. Quisieran ser lo suficientemente honestos como para levantar la mano y decir, sí, hermano Branja, yo siempre he sido un poco vacilante. Yo quiero más de Dios. Yo sé que hay algo que me falta aquí adentro y debiera haberlo tenido cuando yo profesé el bautismo del Espíritu Santo. Levante la mano, lo hará usted. Sea sincero consigo mismo.
El Espíritu Santo nunca se equivoca. ¿Por qué no viene aquí entonces si acaba con esa duda? Venga, yo seré pronto. Háblame, oh, háblame, eso es. Y heme aquí, responderé, Señor. 81. Vean, yo no les estoy diciendo nada errado, amigos. Es el Espíritu Santo llamando. Hay cientos aquí, si ustedes creyeran que yo soy un profeta, ahora recuerden, yo les estoy diciendo en el nombre del Señor, ustedes han estado engañados, vengan. Cuando el trozo del carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, maestro, él respondió, ¿no desean ustedes decir la misma cosa? Entonces, levántense, levanten las manos, háblame, oh, háblame, y heme aquí, responderé, Señor, háblame, ¿qué está él haciendo? Entonces, respóndale a él, si él está hablando. Si hay una pequeña duda en algún lado, si usted no está seguro de esto, no se arriesgue. Envíame, Señor. Oh, háblame. Él está hablando. Venga, mi Señor. Y heme aquí, responderé. Ahora, amigos, yo no soy propenso al fanatismo. Yo no soy propenso a decir cosas erradas. Yo me siento guiado cuando digo lo que digo. Te diré, heme aquí, oh, envíame. Usted dirá, ¿qué dirá la gente al respecto? Es lo que Dios dirá al respecto, es eso, envíame, háblame, eso es correcto. Y heme aquí, responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí, oh, envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor, acudid con tiempo a rescatarlo. ¿Quién dirá, oh, envíame, Señor? Oh, háblame. Ahora bien, toda persona aquí queremos prepararnos para un gran servicio de sanidad mañana también. Y quiero que ustedes, los ministros, se pongan alrededor de estas personas que están buscando el bautismo del Espíritu Santo. No se detengan simplemente en 5 minutos. Quédense allí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo venga. Háblame. Y heme aquí. Ahora, que la audiencia ponga ahora sus manos sobre alguien más. Pongan sus manos los unos sobre los otros, sobre alguien. Ustedes, los que van a orar, que están representando a estas personas aquí arriba. Háblame. Ahora los pasillos están llenos. El altar está atestado. Hay como 150, 200 personas. Háblame. Y heme aquí, 84. Ahora empiecen a orar. Señor, envíame a mí. Háblame, mi Señor. Señor, envíame a mí. Sana a estos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, concédelo. Oh Dios, concede las oraciones de estos. No se suelten. Quédense allí hasta que suceda. Quédense hasta que escuchen el clamor de Dios. Quédense allí hasta que los querubines los estén estremeciendo a ustedes, hasta que el Espíritu Santo haya agarrado el carbón de fuego del altar de Dios y lo coloque sobre sus labios. El hermano Branham llama al hermano Roy Border al público. Háblame. Amén. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este mensaje, Influencias, mensaje predicado en Tunari, California, Estados Unidos, el día 15 de febrero del año 1964, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. El Señor Jesucristo nos bendiga.
Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, en esta noche, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Identificación. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 16 de febrero del año 1964. Iniciamos la lectura con mucha honra. Hermana Margarita, Dios le bendiga, por favor, en los párrafos 1 al 10. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes, estos gloriosos mensajes. Identificación del año 640216, párrafo 1. Mientras leemos la palabra, recordando que después de este servicio esta tarde, ustedes probablemente regresarán a sus iglesias para el servicio de la noche. Trataré de despedirlos temprano para que puedan hacerlo así. Escuchen, si yo estuviera en esta ciudad alrededor, yo asistiría a estas iglesias aquí, realmente lo haría. No estoy diciendo, no me dijeron que dijera esto. Allí hay hombres finos, hermanos genuinos. Y entonces cada uno de ustedes que aceptaron a Cristo, si ellos no obtuvieron su nombre, porque no los buscan ustedes a ellos para el bautismo cristiano y permitirles y permítanles que ellos lo guíen hacia el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no tiene una iglesia, usted debe tenerla. Ven, porque usted morirá espiritualmente. Usted simplemente se irá apagando. Si usted no tiene una iglesia, porque no va a ellos y habla con ellos, y ellos estarían contentos de ayudarle. Ellos son hermanos en Cristo. Ellos estarían contentos de ayudarle. No es correcto eso, hermano. Los ministros dicen correcto. Estaríamos muy contentos en ayudarles y de ayudarles a continuar. Harían cualquier cosa que ellos puedan por ustedes. Son buenos, hermanos, fieles. Alguien que velará por su alma y cuidará de ustedes. Hagan eso. Si usted aceptó a Cristo y ellos no obtuvieron su nombre, solo que en alguna parte en el asiento usted simplemente lo aceptó a él, porque no va a hablar con ellos acerca del bautismo ahora y acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hagan eso ahora mismo. Dios les bendiga. Esa tarde queremos leer del libro de Filipenses, el segundo capítulo de Filipenses, y quiero comenzar con el versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Párrafo 4. Señor nuestro, nos estamos acercando a ti ahora en el nombre del Santo que tiene el nombre del cielo y del cual toma nombre toda la familia en la tierra. Y él nos dijo, cuando estuvo aquí, si alguno pidiera al Padre en mi nombre, yo le concederé. Somos gente sencilla, Señor, pero creemos que esa es la verdad. Creemos que recibiremos lo que pedimos, porque si nuestras almas no nos condenan, si no tenemos ningún mal sentir por lo que hemos hecho, que está errado, entonces tenemos esta seguridad de que Dios nos oirá. Así que pedimos por misericordia esta tarde para todos nosotros. Y ahora estoy pidiendo que tú le concedas a esta audiencia que está esperando ahora la sanidad de cada persona que está en la presencia divina.
que este pueda ser uno de los más grandes servicios de sanidad que jamás hayamos tenido alguna vez. Que hay algo que ocurra, Señor, no sabemos cómo sucedería o qué más pudiera ser hecho, pero rogamos que el Espíritu Santo tenga la preeminencia en esta tarde para entrar en cada corazón y en cada mente, como acabamos de leer, que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Yo ruego, Dios, que mientras veamos que la mente es la torre de control del ser completo, la cual nos dirige y permite que la mente que estuvo en Cristo esté en nosotros en esta tarde. Y Él siempre estuvo creyendo la palabra, aleluya, y que haya ahora un gran derramamiento de su presencia sobre nosotros. Párrafo 5. Y yo oro por estos ministros, Señor, que han cooperado en esta reunión, que cada una de sus iglesias sean beneficiadas con grandes beneficios espirituales y materiales por causa de su posición al tratar de llevarle a su pueblo el evangelio en toda forma verdadera que ellos saben que está siendo predicado. Y yo te pido, Padre, que tú los bendigas y que la gente los aprecie sabiendo que ellos están haciendo por causa de ellos y por la causa del evangelio, para que ellos a cambio ayuden y pongan sus hombros a la rueda para promover la causa que estamos tratando de manifestar sobre la tierra, el Señor Jesús. Ahora, Padre, rogamos que tú tomes la palabra así como lo hemos leído, y tú eres tu propio intérprete, así que rogamos que lo interpretes a nuestros corazones hoy, y cuando salgamos hoy, que podamos decir como aquellos que venían de Maús, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Bendice, Dios, a todos estos bebés recién nacidos que han venido a ti. Yo ruego en su pequeña manera tierna que ellos puedan ser alimentados con la leche espiritual del Evangelio para que crezcan hasta llegar a ser grandes estatuas de Cristo, para que puedan ser sus portavoces y siervos para servirle a Él en esta gran edad de sombras en que estamos viviendo, en las luces del atardecer. Concédelo, Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Párrafo 6. Una hermana habla en otra lengua, un hermano da una interpretación, amén, amén. Yo pienso que es el mensaje sería para consolar a los santos, para exaltar, exhortar a los jóvenes convertidos, para que se acerquen más a Dios, para que continúen en la fe. Gracias sean dadas a Dios. Ahora quiero tomar este tema por un momento. No vamos a poder hablar sino solo un ratito, porque tenemos alrededor de 500 tarjetas de oración que hemos repartido y hay que orar por todas ellas. Así que ahora yo estoy haciendo esto de manera que pueda ayudar. Me pregunto si mi voz no tiene... ¿Me pueden oír bien allá en la parte de atrás? A mí me suena como que está haciendo eco allá atrás. Y anoche, al hacer el llamamiento al altar, pensé que tal vez esa era la razón por la que la gente no podía entender, porque había un eco, ¿verdad? Por cierto. Ahora, en esta tarde deseo tomar este tema, identificación. Ahora, cualquiera que debe ser que estamos viviendo en los días cuando identificación es requerida. Usted no puede, a menos que lo conozca en un banco, usted no puede cobrar su cheque a menos que usted tenga algo para identificarse. Yo sé que mi esposa, ella no puede cobrar un cheque. Sin embargo, cuando recibimos nuestro cheque, nosotros lo depositamos en el banco, pero ella no lo hace efectivo debido a que ella no tiene número de seguro social ni nada con que identificarse. Así que, por lo tanto, es una cosa difícil para ella cobrar un cheque. Uno tiene que tener alguna identificación oficial, y yo pienso que es simplemente ese tiempo en que estamos viviendo. Párrafo 8. Si se fijan, si ustedes van a una cierta iglesia denominacional, como una metodista, presbiteriana, luterana o algo, usted tiene que tener algo para identificarse si usted va a hablar. Usted tiene que tener una credencial o una tarjeta o tarjeta de compañerismo o algo para identificarse, del modo que ellos sepan
de dónde usted viene y qué va a decir en la plataforma. Usted tiene que estar identificado y es una edad de identificación. Ahora, todo lo que ocurre en lo natural es solo un tipo de lo que sucede en lo espiritual. Nosotros también, la iglesia cristiana en sí misma, la cual no es de ninguna denominación, sino de una naturaleza, es el cuerpo místico de Cristo, y ella también está identificada. Ella porta identificaciones. Jesús se identificó. Y ahora en esta tarde vamos a hablar sobre identificaciones en los personajes bíblicos. Vamos a identificar nuestra condición actual con personajes de la Biblia de otras edades. Párrafo 9. Ahora, a veces nos preguntamos cómo nos miraríamos si tratáramos de vernos en el espejo para ver cómo nos miraríamos. Me hace recordar una pequeña historia que oí una vez de una familia que vivía allá en Quito, de donde provengo, allá en la región montañosa donde hay. Bueno, mi abuela vivió hasta los 110 años de edad y ella nunca vio sino un solo automóvil. Para negociar esa subida, para traerlo a donde traje el mío, nos costó como 8 horas para atravesar 4 millas metiendo troncos y cosas en el arroyo para cruzar. Ella nunca vio un tren ni nada lo suficientemente viejo. Cuando murió hace años, ella recordó el asesinato del presidente Lincoln y vivió hasta los 110 años. Y supongo que ella nunca tuvo 3 o 4 pares de zapatos en toda su vida. Y puedo ver los antiguos senderos como un pequeño sendero de mapaches subiendo al manantial. En una mañana antes del amanecer, con una cubeta grande de cedro, con aros de bronce para sacar agua, para venir a cocinar. Se sentaba así con los pies estirados ante la antigua chimenea y con grietas y en los pies sangrando. Pero cuando ella murió, me abrazó, yo la sostuve en mis brazos y lloré, orando por ella. Las últimas palabras que le oí decir fue: que Dios bendiga tu pequeña alma ahora y por siempre. Yo era un muchacho, pero ella conocía a Cristo como su Salvador, pero ellos no tenían mucho de los bienes de este mundo. Párrafo 10 para terminar. Así que de esta historia viene esto, y es que esta gente nunca puede darse el lujo de tener un espejo. Ellos no tenían uno y el padre solo tenía un pedazo de espejo que le había clavado en un árbol para afeitarse afuera. Ellos tenían un muchachito y él, ese pedacito de espejo, pues él nunca había podido subir hasta donde estaba eso estaba para verse. Así que él fue a la ciudad a visitar a una de las hermanas de su madre, la cual se había casado con un hombre que había venido de Indiana. Y entonces ellos vivían allá. Así que ellos tenían un hogar, todos ellos. Solían ser que en los hogares antiguos, ellos tenían un espejo en una puerta. A veces, cuando uno entraba a los dormitorios, no sé si algunos de ustedes recuerdan esas puertas antiguas o no, que tenían un espejo del tamaño de la puerta. Así por dentro. Párrafo 11, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga en la lectura, recordando que hemos iniciado en esta noche y tarde la lectura de un nuevo mensaje titulada Identificación. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 16 de febrero del año 1964. Continuando con la lectura, en los párrafos 11 dice: así que el muchachito, él llegó a la casa de su tía. Y estaba corriendo de acá para allá, como lo haría cualquier muchachito. Y ellos se fijaron en él. Y él comenzó a subir las escaleras. Y cuando lo hizo, en la cabeza de las escaleras, cuando él se estaba acercando a la cabeza de las escaleras, él empezó a ver otro muchachito apareciendo. Y él se detuvo y miró al muchachito. Por supuesto, él le hizo señas y este hizo lo mismo. Y él siguió acercándose más y más, observando al pequeñito. De repente, él estiró la mano, miró alrededor
Sus padres lo estaban observando porque él nunca había habido visto un espejo. Él dijo, pues ese soy yo. Para poder ser. Así que yo me pregunto hoy, si no pudiéramos mirar en la Biblia y decir, ese soy yo, mientras nos preguntamos cuál es, a cuál personaje de la Biblia nos pareceríamos. Y tomemos eso como un pequeño texto ahora y quedémonos con él por un rato. Y mientras miramos en la palabra de Dios, identifiquémonos a nosotros mismos, pues Él puso a otros allí como ejemplos de lo que nosotros somos. Ahora, recuerden que Dios se lleva su espíritu, se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Satanás se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Así que veamos si podemos identificar nuestro estado actual ahora con los personajes de la Biblia. Ahora, ellos, la Biblia dice, todas esas cosas sucedieron allá en aquellos días como ejemplo para nosotros. Ellos son nuestros ejemplos. Nuestro carácter nos moldea a la imagen de lo que somos, nuestro carácter de vida que está en nosotros. Ahora, tomen por ejemplo un pequeño germen de vida y cuando si es el germen de un pájaro, producirá un pájaro. Y si es un germen de trigo, producirá trigo. Un germen de maíz producirá maíz. Vean, la vida que está en él moldea su carácter. Entonces encontramos la misma cosa como la vida de un cáncer. Vean, un germen de cáncer moldea un cáncer. Es una vida maligna. La vida de un tumor moldearía un tumor, y así sucesivamente. Párrafo 14. Vean, nosotros, nuestro carácter es moldeado por lo que está dentro de nosotros, y lo de afuera solamente expresa lo que está por dentro. Lo que somos, cómo caminamos, no importa lo que digamos, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Si dijéramos, yo soy un creyente en Dios, y yo dijera, bueno, ¿cree usted toda la Biblia? Bueno, yo no sé. Entonces, vea usted sus labios, su vida está hablando más fuerte entonces de lo que serían sus palabras. Si usted dice, yo soy cristiano, yo no creo en hacer, y yo creo que todo lo que Dios dijo es verdad, y luego vivir cualquier clase de vida después de eso, vean. Su vida habla más fuerte de lo que habla su testimonio. Y ustedes saben, ese es uno de los tropiezos más grandes que tiene la Iglesia de Dios. El contrabandista, el licor, el apostador, esa gente son todos nosotros. Nosotros sabemos para dónde van ellos y ellos mismos lo saben. Pero el individuo que profesa ser un cristiano, la mujer que profesa ser una cristiana y luego vive algo diferente, es la más grande piedra de tropiezo que tiene el mundo de afuera, que hay en el mundo allá afuera o en cualquier parte. Es peor que cualquier cosa que el mundo pueda producir. Una persona que se supone ser un cristiano y luego vive otra cosa distinta a eso. Mentir, robar, engañar y hacer cosas que él no debería hacer. Es una vergüenza para su testimonio cuando uno ve gente que hace esas cosas allá. Y ellos son, nuestro carácter es moldeado allí por medio de la vida que está dentro de nosotros. Párrafo 16. Ahora, nosotros diríamos, Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Eso es lo que él hizo. Y ahora tenía que haber algo para salvar a este perdido. Así que tenía que ser un carácter diferente de lo que estaba perdido. Así que encontramos entonces cuando Dios miró sobre esta creación suya, que Él había hecho sobre los caracteres de esta tierra. Su carácter amoroso, Él mismo, fue moldeado en la persona de Jesucristo para ser el Salvador del mundo. Esto fue hecho de manera que Él pudiera pagar la pena de muerte por nosotros y así redimirnos. Ciertamente cumplió Juan 3:16, ven, que Dios, nunca otra persona podía hacerlo.
Jesús no podía haber sido más nadie. No había ningún otro personaje en ninguna parte que pudiera haber producido tal persona como Jesucristo, sino Dios mismo. Párrafo 17. Ahora, no había nada en el cielo que pudiera haberlo hecho. Ustedes saben, Juan miró en el libro allá, en la Biblia, encontramos que él vio que no había nadie sobre la tierra que fuese digno de tomar el libro de redención, y no había nadie digno en el cielo. Nadie que estaba debajo de la tierra o en ninguna parte era capaz o digno de tomar el libro para desatar los sellos o de aún mirarlo. Y él lloraba, porque en este libro estaba el libro de redención. Su propio nombre estaba allí y nadie era digno. Y entonces uno de los ancianos dijo, no temas porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido y él es digno. Juan miró entonces para ver un león y vio un cordero y debió haber sido un cordero inmolado. Era un cordero ensangrentado. Él dijo que estaba lleno de sangre porque era un cordero que había sido inmolado. Y un cordero inmolado está ensangrentado, por supuesto. Y había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él vino y tomó el libro. No había más nadie que pudiera hacerlo. Párrafo 18. Porque si usted siembra algo como un abrojo en la tierra, cualquiera de ustedes de Arkansas saben lo que es un abrojo. Y si meten eso en la tierra, ustedes no pueden esperar recoger una cosecha de maíz de eso. No, no pueden. Así que si ustedes tomaran un abrojo y lo pusieran y lo cruzaran con hediondilla, ustedes todavía no tendrían nada, ¿ven? Y ven, allí no hay carácter, sino el que producirá el mismo carácter, malo con malo. Así que se requirió de algo que no era malo, que pudiera producir un carácter como Jesucristo. Y era Dios mirando sobre su creación y su propio carácter amoroso, viendo ese perdido. Sin embargo, a su imagen hecha para su gloria, y al ver eso perdido, su propio amor proyectó a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso fue Dios manifestándose, no otra persona, pero Él mismo en forma de un cuerpo para redimir lo que se había perdido. No es de extrañar lo triste que debe haber sido eso. Cuando Dios miró sobre la tierra y le pensó a Él haber hecho al hombre, Párrafo 19. Una vez, yo tenía a mi niñita tomada de la mano y estábamos allá en Cincinnati, en el zoológico, e íbamos caminando, observando los animales, y oí un gran ruido allí debajo de las junglas donde estaban los animales, tales como lobos y tigres y demás. Yo bajé hasta allí. Y había una jaula inmensa, muy grande, o quizás del alto de este edificio. Y acababan de atrapar un águila, unas cuantas semanas antes de eso, y la pusieron en cautiverio. Y sentí mucha lástima por ese pobre animal. Y ella volvía. Ella es una ave enorme, y aquí estaba toda enjaulada por algo que el hombre había hecho. La había atrapado en algo, y la había metido en una jaula. Y ese enorme animal estaba sangrando sobre la cabeza, esta gran águila calva, esa enorme cabeza blanca, y sus alas, se le habían caído todas las plumas. Y el pobre animal estaba sentada sobre su espalda, sus ojos cansados mirando alrededor. Ella se levantaba, caminaba hacia el lado de la jaula y miraba hacia los cielos. De allí era que ella había venido. Ella es una ave celestial. No hay nadie que pueda seguirla. Un halcón se desintegraría al tratar de seguirla. Nada puede seguir a esa águila. Y ella se eleva tan alto, sus ojos se comparan con la altura. Y puede ver lo que está haciendo cuando está allá arriba. ¿De qué sirve subir allá si uno no sabe lo que está haciendo? Así que Dios asemejó a sus profetas con las águilas
los cuales pueden prever cosas antes de que sucedan. Párrafo 20 por último. Y me fijé que estaba sangrando y ella se posaba sobre su espalda y miraba hacia arriba de esa manera. Allí es donde ella pertenecía. Pero el hombre la había enjaulado. Pensé, ¡qué escena tan lastimosa! Ella se levantaba y volaba. Aleteaba esas alas enormes y simplemente golpeaba su cabeza contra esas rejas. Y volvía a caer al suelo. Se quedaba sentada allí, cansada, y miraba alrededor de esa manera. Miraba hacia los cielos donde ella era libre, allá arriba en una ocasión, y ahora estaba en una jaula. Yo me paré allí y lloré. Desearía que me hubieran vendido ese animal. Yo la hubiera soltado. Ver algo enjaulado. Si eso haría un hombre que ama la naturaleza como yo amo la naturaleza. Si eso haría a un hombre llorar al mirar eso. Y eso fue una escena lastimosa. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar y recordando una vez más que hemos iniciado en esta tarde y noche un nuevo mensaje en la lectura titulada Identificación, servicio realizado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 16 de febrero del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Identificación. Párrafo 21. Pero, oh, permítanme darles una escena más lastimosa, y es ver a hombres y mujeres que fueron hechos a la imagen de Dios para llevar su carácter, y sin embargo, están enjaulados en cosas y enjaulados por las trampas del mundo. Ver a una jovencita hermosa viniendo por la calle, una mujer tan bonita, y su cabello hermoso todo cortado. Ver su rostro con un rostro de forma muy bonito, con tanta pintura en él, que uno no sabe ni a qué se parece ella. Parece como que está llena de gangrena, con eso azul debajo de sus ojos, y con ojos como de lagartija, o como de lobo, o algo así. Y verla con ropa puesta, con la cual ella ni siquiera debería ser sorprendida en la recámara, sola, con las puertas cerradas, con ellas puestas, y exhibiéndose en la calle de esa manera. Y ver a hijos de Dios, que deberían reconocer eso como su hermana, afuera en la calle, y silbando, deseando llevárselas para propósitos errados. Ese es un cuadro lastimoso, ver cómo Satanás ha enjaulado a la raza humana. No hay nada que pudiera salvarlo sino un carácter que pudiera venir por encima de todo eso. Eso, no había nada en ello. Y eso tenía que venir de esa fuente pura del Dios Todopoderoso. 22. Esa hermosa damita que pudiera ser una verdadera reinita para algún predicadorcito cansado que viene y lo pone sobre su regazo. Y lo abraza y lo tranquiliza. No hay nada que pueda ocupar ese lugar. Eso es parte de un hombre. No hay mano alguna que pueda tocarlo a usted cuando usted está cansado y agotado, sino una esposa amorosa, verdaderamente amable, que entiende. Los hombres saben eso. Pero verla allí afuera de esa manera, ella está en una jaula donde Hollywood la ha metido. Y muchas veces esas mujeres reclaman ser cristianas y cantan en coros, pero están todas enjauladas con un espíritu que ellas no pueden ver. No hay necesidad que uno trate de decírselo a ellas. Parece como que simplemente se pone cada vez peor, ¿ven? Allí están ellas, una Jezabel moderna andando por las calles. Y dice, yo quiero que usted entienda que yo pertenezco a esta. Y yo, vean, con todo eso, esa cosa a la que ella pertenece, la ha separado de su recurso de vida. Aunque ella nació para ser una pequeña reina,
para algún hombre o algún hombre que nació para ser un hijo de Dios y pensar en lo que les ha sucedido. Oh, es una cosa terrible. 23. Entonces vean, Dios descendió y el carácter de Dios fue Cristo. Él fue el reflejo. Él fue Dios hecho visible. Noten, Dios hecho visible. En el principio era Dios. Él ni siquiera era Dios en ese entonces. No, Dios es un objeto de adoración. Lo único que Él era, era el Eterno. Y en Él había atributos. Y esos atributos eran pensamientos. Y esos pensamientos fueron expresados en palabras. Y la palabra fue hecha manifiesta. ¿Qué es? Es Dios totalmente llegando a ser tangible. Y usted es una parte de Dios. Y Jesús vino para redimir a aquellos que fueron puestos en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Estaban en los pensamientos de Dios. Y eso fue lo que Él vino a redimir. Pero si la vida no está allí, entonces, ¿qué pueden ellos hacer? ¿Ven? Ellos no lo ven. Ellos nunca lo verán. ¿Ven? Y la cosa entera, como dijo Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. La cosa entera es Dios, haciéndose material, como un esposo y una esposa llegando a ser uno, juntos, Dios y su iglesia llegando a ser uno. 24. Ahora, se requirió algo para redimir a esta mujer caída, lo cual fue tipificado en Eva, cuando ella cayó. Adán no fue engañado, pero la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Adán sabía que él estaba haciendo lo incorrecto. Ella no sabía. Esa es la razón. No voy a herir sus sentimientos, pero ustedes saben que siempre me he parado por ello. Yo no estoy de acuerdo con mujeres ministras, porque no debe ser de esa manera. Vean, ella es el vaso más débil. Ahora, encontramos que esta mujer fue engañada por alguien que le citó la palabra y solo pasó por alto un poquitito. Y eso fue lo que causó todo el problema. Por eso es que Pablo dijo, aprendan en silencio en la iglesia. No se le permite a ella hablar y lo demás. Ahora noten, 25. Pero vean, todo eso está desplegando, mostrando en tipo cómo la Biblia entera Dios juntándose con una esposa redimida, una novia que Dios tenía en su mente antes de la fundación del mundo. Esos eran los atributos de Dios siendo desplegados. Y ahora, para formar un carácter que pudiera redimir a esta mujer, tenía que ser algo mayor que ella para poder redimirla. Y alguna vez se fijaron, yo esto pudiera ser, ahora, como son algunos de mis hermanos armenios, una doctrina que es legalista, ellos no estarían de acuerdo, pero déjenme, perdónenme por un momento, quiero proyectar esto. Si Él es el Redentor, miren, no digo esto para herir o para ser diferente. Yo no predico doctrina, pero permítanme hacerles una pregunta. 26. Si Él es un Redentor, Él vino. Redimir es levantar aquello que ha caído. Redimirlo nuevamente al lugar donde estaba al principio. De modo que ninguno será levantado sino aquellos que estaban en sus pensamientos en el principio. Él vino para redimir. No a esta paja para la quema que vemos por allí profesando ser cristianos. Pero Él vino a redimir a aquellos que estaban en el pensamiento de Dios en el principio. Esto otro es simplemente algo mezclado para mostrar la estatua real. ¿Ven? Es solamente es un jardín, un jardín de flores. Eso juega su papel. Pero lo que uno quiere ver es la estatua de Cristo, la cual fue Dios proyectando a la tierra en la forma de un hombre.
Amén. Esa es la estatua que queremos ver. Esa es. Esto otro es solamente partes mezcladas. ¿Ven ustedes? 27. Ahora, esto reflejó su carácter noble y amoroso. Dios reflejado en un hombre llamado Cristo. Él era el único que podía hacer esto. No había ningún otro carácter en el cielo que podía hacerlo. ¿Ven? Era Dios. Él fue esa naturaleza sin pecado. Él era la palabra, la naturaleza sin pecado de Dios. Él era la palabra expresada, lo cual la palabra era en el principio. Y si usted está en el libro de la vida del Cordero, usted era la expresión de Dios proveniente de su pensamiento. Amén. Él lo vio a usted y vio su deseo antes de que aún hubiese un átomo o cualquier otra cosa. Y usted es su pensamiento hecho palabra y expresado en lo que usted es ahora. Amén. Eso es Dios en usted, reflejando a Cristo hoy. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, yo espero que eso no interfiera con nada, ¿ven ustedes? Y no quisiera decir nada contrario a lo que ustedes han sido enseñados. Pero solo para que entiendan a lo que estoy tratando de llegar aquí, un reflejo que ustedes tienen que estar identificados. Y si lo están, y ustedes estuvieron en el pensamiento de Dios en el principio, ¿ven? Y eran su reflejo aquí en la tierra. Ustedes darán testimonio de lo celestial. Y así como Él dio testimonio de lo celestial también. Y cuando Él se levantó del sepulcro y le fue dado un cuerpo, nosotros, cuando nos levantemos, tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. La resurrección es segura. Es una garantía. Y tenemos las arras de ello ahora, a medida que el Espíritu Santo viene y nos identifica como una persona redimida por Dios. Amén. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted es sellado hasta que la jornada haya terminado. Esa es la señal que usted tiene, la cual muestra que su pasaje ha sido pagado. Usted es un personaje redimido. Satanás no tiene ningún negocio con usted. Ninguno en lo absoluto. Simplemente levante su señal y muéstrele. Mi sanidad está pagada. Mi viaje a la gloria lo está. Amén. 29. Una señal o ficha es lo que usted utiliza para viajar en una línea de autobús o en un avión. Su boleto es su señal, ¿ven? Tome su señal. Usted está redimido. La bendición, el Espíritu Santo. Y si Satanás trata de poner algo sobre usted, simplemente muéstrele esto. Esa es una identificación. Amén. Usted está identificado en la resurrección de Cristo. Usted está identificado en su muerte cuando usted muere. Usted está identificado en su resurrección. Y por medio de eso, lo identifica usted que usted estaba con él antes de la fundación del mundo, por cuanto usted es redimido. Eso es, traído de vuelta. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno puede venir a menos que el Padre lo haya dado. ¿Ven? En el principio. 30. Ahora, fíjense, él fue pecaminoso, mejor dicho, sin pecado, para tomar el lugar del pecador, el antídoto. Él fue sin pecado para que así pudiera redimir a los pecadores. Dios fue expresado en él y se identificó adecuadamente en él. Ahora noten, ustedes dicen, hermano Branham, ¿dijo usted que Dios se identificó a sí mismo? Sí. Miren, en el principio, dice San Juan 1, era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora, una palabra tiene que ser un pensamiento antes que sea una palabra, porque la palabra es un pensamiento expresado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ven? Era Dios. Y el verbo, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Se identificó cómo? Miren, Hebreos 4, vean.
La palabra de Dios es más cortante, más poderosa que una espada de dos filos que parte, corta tanto yendo como viniendo, corta y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando él hizo eso, así era como eran identificados los profetas, debido a que ellos, Dios hablaba y les decía exactamente lo que estaba mal y lo que estaba ocurriendo. ¿Ven? Esa es la identificación de la palabra de la hora, siendo hecha manifiesta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite el día de mañana, continuaremos con la lectura de a partir del párrafo 31 de este glorioso mensaje titulado Identificación. Mensaje predicado en Tulare, California, Estados Unidos, el día 16 de febrero del año 1964. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos con una oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Padre, para mirar todos los misterios. Tú nos enviaste con el armamento adecuado para poder ver y una comida especial de águilas, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo que nos elevamos a esa altura. De ninguna ave no puede volar, siendo así las denominaciones que han quedado abajo, Padre. Pero tu palabra se eleva y se eleva y se eleva, oh Padre, hasta llegar al punto de que Primera de Tesalonicenses llegará a concluir, Señor, con el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, juntamente, te decimos gracias, Padre amado, por este privilegio que tú nos has dado. Más adelante tenemos un servicio de culto. Permite entrar también en la escena de tu palabra. Tú dijiste también que nosotros somos los hacedores de unciones, creadores de unciones, Padre, permite que entremos en la cena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adoran al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el Monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Así es, Señor. Entonces entró el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como no de regresar a Israel, tierra de Israel. Gloria al Señor. Celebrará su fiesta de expiación durante
Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel. Allí pronto celebrarán su fiesta de expiación. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sed y la trompeta. Después el reto del monte Carmelo, Elías llegó a Saúl, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado la palabra de Dios. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Denme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Denme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar a Israel. Y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron, como Noemí, de regresar. Gloria al Señor. Pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Teofanía. Rey de los santos, Rey de Teofanía. Rey Teofanía.
que el Señor Jesucristo los bendiga.